la primera vez que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Pentecostés. Sí.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De muchos días.
Que nos sostiene y vive eterna.
Cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El Cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, el revelado, el misterio de la fiesta de la Pascua, 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación, el misterio de la fiesta de la Pascua, 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta.
allá a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidí amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidí amarlo y unirse a él, con pacto eterno. La fiesta de expiación he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención. Seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidí amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Decidí amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a este glorioso compañerismo, lecturando estos mensajes de nuestro profeta Elías, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial en esta tarde para que nos guíe. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos sometemos una vez más, Señor, ante tu presencia, esto es, ante tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, oh Padre amado. Tú dijiste en Apocalipsis 22, 10, que nos sellemos las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Oh Padre amado, entonces, si nuestra profecía fue de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comer el libro, profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, oh Padre, entonces sería cada día, cada minuto, cada segundo que pasa en este espacio llamado tiempo, Padre, mientras el mundo perece, Señor, cayéndose a pedazos, Señor, pero hay un grupo predestinado, una novia perfecta, Señor, una manada pequeña, simiente predestinada. Gente con percepción profética que lo estará captando estas cosas, oh Padre. Profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir este día glorioso, oh Padre. Y a nosotros nos ha llegado estos mensajes. Nuestro día especial, oh Padre amado. Todos estos días son especiales donde estamos viviendo, Padre, porque tú nos enviaste a existencia en este tiempo para conquistar esa tierra prometida, oh Padre amado. Entonces en esta tarde queremos continuar, Señor Dios Todopoderoso, con un glorioso compañerismo, lecturando estos mensajes de nuestro profeta Elías, y no es cualquier libro, de cualquier hombre intelectual, no, Padre Santo, es de las Sagradas Escrituras, que donde estaba envuelto, Señor, escondido un misterio para sabios entendidos, Señor, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Ese fue Apocalipsis 17, Señor. Entonces, permite, Señor, entrar rápidamente en la cena de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Absoluto. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 96 y dice: Si yo muero en mi camino, mi absoluto es Jesucristo. En eso yo creo. Si todos me dejan, alguien dijo, el doctor David me dijo, Billy, si tú predicas una cosa como esa, tú se lo predicarás a los postes de la iglesia. Y yo dije, entonces yo estaré predicando la palabra de Dios a los postes, porque Dios es capaz de levantar hijos a Abraham aún de estos postes. Correcto, la palabra de Dios es verdadera. Dijo, ¿tú crees que te van a creer? Yo dije, eso no es mi negocio, es mi negocio el mantenerme fiel a la palabra. Correcto. Dijo, ¿tú piensas que puedes hacerle frente a un inmundo educado como este con una teología de sanidad divina? Yo dije, no es mi sanidad divina, es su promesa. Él es quien dio la comisión. Párrafo 97. Oh, y yo recuerdo cuando él bajó allá en aquella gran luz, estando parado allá en el agua a orillas del río en junio del año 1933, cuando él dijo, como Juan el Bautista fue enviado y precursó la primera venida de Cristo, yo te envío a ti con un mensaje al mundo para precursar la segunda venida de Cristo. Y esto ha dado vueltas al mundo cuando fuegos de avivamiento han sido encendidos en casi toda montaña por casi 15 años. Sanidad divina por todas las naciones y el poder y la restauración. Y ahora yo creo que está a punto de llegar a un clímax final para producir una fe que raptará a la iglesia a la gloria. Y eso yace en los mensajes. Estamos realmente en el tiempo del fin. Hemos hablado sobre esto y todo, pero la cosa ya está sobre nosotros. Escúchenlo. Sí, señor. Aquí hay uno. Correcto. Párrafo 98. La luz roja, como he dicho, arregla el asunto. Eso es todo. La luz roja nos dice quién puede seguir. No importa lo que alguien dice, es lo que la luz roja dice. En verdad, se puede tener un embotellamiento de tráfico si no se tiene, si no le hace caso a la luz roja.
Debe haber un absoluto. Sí, Señor. Igual con la iglesia, tiene que haber un absoluto. Para la gente en la iglesia, uno debe tener su absoluto. Pero hay cada iglesia tiene su propio absoluto. Ven, ellos no tratan de tomar. Nosotros los bautistas creemos esto. Nosotros los metodistas creemos esto. Nosotros los presbiterianos creemos esto. Nosotros los pentecostales creemos esto. Eso está bien, pero ¿por qué no toman el resto de ella? ¿Qué pasa con el resto de ella? Nosotros los bautistas creemos en la inmersión. Eso es bueno, pero entonces, ¿qué del bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué de hablar en lenguas? ¿Qué de los dones de sanidad? ¿Qué de la profecía? Oh, no, nosotros no, eso fue para otra edad. Oh, hermano, párrafo 99. Pentecostales, ustedes dicen, bueno, nosotros creemos en hablar en lenguas como la evidencia. Seguro, hablar en lenguas está bien, pero eso aún no es la evidencia. Mucha gente habla en lenguas, eso es verdad. Y hasta allí es a donde ellos llegan. El diablo puede personificar cualquier don que está en la Biblia. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo entregase mi cuerpo para ser quemado como sacrificio, si yo vendiera todos mis bienes para alimentar a los pobres, y si tuviese fe para mover montañas, si yo fuese al seminario y aprendiese toda la ciencia que se puede aprender, aún no soy nada. Párrafo 100. La persona de Cristo, Cristo, recíbanlo. Y ustedes no pueden recibirlo sin recibir su palabra. La palabra tiene que venir primero, luego la vida viene a esa palabra y manifiesta esa palabra. No dijo Jesús, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Fue la palabra de Dios siendo manifestada. Dios estaba en Cristo, reconciliando, expresándose a sí mismo, al mundo, lo que Él era. Ese era el absoluto, ese era el absoluto eterno allí. Entonces usted dice, ¿es ese el eterno, hermano Branham? Él era. Entonces, ¿qué de hoy? Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, el mismo absoluto. Muy bien, párrafo 101, cada uno tiene su propio absoluto. Oh, hermano, es así como fue en los días de los jueces. Cada hombre hacía lo que le parecía correcto a su modo de ver. En los días de los jueces, cada hombre tenía su propio absoluto. Él hacía lo que deseaba hacer, y así es ahora. Cada hombre obraba correctamente a su modo de ver. Ahora, ¿saben ustedes la razón por la cual hacían eso en jueces? Esto pudiera sorprenderos un poco, pero la razón de que ellos hacían así en jueces fue porque en aquellos días no tenían un profeta a quien la palabra del Señor pudiera llegar. Así que cada hombre podía hacer lo que deseaba hacer a su modo de ver. Y eso es exactamente lo que ha sucedido hoy. No tenemos profeta en estos días de denominaciones, pero Dios nos prometió uno. Ven, ven, Él lo hizo. En los últimos días Él se levantaría y enviaría a Elías nuevamente a la escena. Y Él volvería a los corazones de los hijos una vez más a la fe de los padres, una vez más al Pentecostés original. Ustedes saben que Él dijo eso. Párrafo 102. Yo sé que ustedes se referirán, como Él lo hizo allí, a Juan, allá en Mateo capítulo 11 y el versículo 6. Creo que ese es. Cuando ellos dijeron, ¿quién piensan que era este hombre, este Juan? Él dijo, si lo podéis recibir, este es aquel del cual fue dicho, he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz. Eso es Malaquías 3, ¿no? Malaquías 4. Pero recuerden, si ese fue Malaquías 4, entonces la palabra falló porque él dijo que en ese tiempo todo el mundo sería quemado y que los justos caminarían sobre las cenizas de los malvados. No, no le enreden, hermanos, hagan que diga exactamente lo que ella dice, correcto. Él prometió esto en los últimos días y estará justamente entre nosotros. Párrafo 103. Recuerden, cuando en los jueces cada hombre hizo como él quería, no había ningún hombre
puede hacer que la palabra viviera. No había profeta, la palabra del Señor siempre viene al profeta. Eso es correcto. Y él siempre es odiado. Solamente un grupito pequeño le aman. Y ven, pero quiero decir, siempre ha habido eso. Dios no cambia sus principios. Él no puede cambiar y ser Dios. Si Dios alguna vez dice algo o hace algo, él debe hacerlo igual en la próxima vez. Cuando esa crisis llega, si él no actúa la segunda vez como él lo hizo la primera vez, él actuó mal la primera vez. ¿Y quién acusará a Dios de actuar mal? ¿Quién es usted que pueda imputar pecado a Dios? Eso es lo que dijo de Jesús. ¿Cuál de ustedes puede acusar de pecado? ¿Qué es pecado? Incredulidad. El que no cree ya es condenado. ¿Cuál de ustedes me puede mostrar que yo no he cumplido todo lo que el Mesías debiera hacer? Bien, nadie dijo una sola palabra. Él lo había hecho. El Mesías era un profeta y él había probado que él lo era. No habían tenido profetas por centenares de años desde Malaquías y él se levantó en la escena. Él era un místico para la gente y una piedra de tropiezo para su iglesia, porque él dijo: He aquí, yo pongo en Sion una piedra angular, un precioso, uno precioso. Probado, oh, una piedra de tropiezo. Sí, pero el que creyere en él no será avergonzado. Eso es correcto. Allí estaba él y ellos cumplieron la escritura exactamente, pero aquellos que le creyeron tenían un absoluto. Párrafo 104. Martita, cuando ella vio a Lázaro salir de la tumba, ella supo quién era ese. Aún antes de que lo hiciera, ella tenía el absoluto de saber. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que habría de venir al mundo. Aún ahora, aunque mi hermano esté muerto, solo habla la palabra. Dios lo hará. Amén. Ella estaba absolutamente segura. Eso es correcto. Cuando él dijo eso, y ella lo decía de corazón, él dijo, ¿a dónde lo han enterrado? Dijo, ven y ve. Allí estaba parado él, con una visión, porque él dijo, yo no hago nada hasta que mi padre me lo muestre. San Juan 5:19, lo envió lejos se fue de la casa de Lázaro. Ellos enviaron por él para que viniese a orar. Él sabía que Lázaro iba a morir. Y después de un tiempo, él dijo, nuestro amigo Lázaro está durmiendo. Ellos dijeron, él hace bien. Él dijo, él está muerto. Y por el bien de ustedes, yo estoy contento de no haber estado allí. Ellos le hubieran estado pidiendo que orara por él. Luego él volvió a decir, pero yo voy a despertarlo. Oh, hermano, no dijo, yo iré y veré qué puedo hacer, sino yo voy a despertarlo, porque el Padre me ha mostrado lo que debo hacer. Amén. Párrafo 105, por último. Fue a la tumba. Allí estaba parado un hombre. Allí estaba parado Dios en carne, que pudo haberle dicho a la piedra, disuélvete, y se hubiera disuelto. Pero él le dijo a las mujeres, a esas pobres mujercitas, a esas mujeres jóvenes, le dijo, quiten la piedra. Usted también tiene que hacer algo. Ven. Y ellas quitaron la piedra. Y estaba tan hediondo que ellas se enfermaron. Ahí se mantuvo él parado. Oh, hermano, yo puedo ver cómo él enderezó ese cuerpecito tan pequeño, porque la Biblia dice que no era, había hermosura en él para que le deseáramos. Él no era mucho como para verlo. Amén, amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Absoluto, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de diciembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 106 al 115. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Absoluto, párrafo 106. Así como David, él fue escogido como rey cuando apenas era un muchacho pequeño, ¿sí? Todos aquellos tipos enormes dijeron, ¿no se vería él bonito con la corona en su cabeza? Toma este hijo mayor, dijo Jesse. Samuel dijo, Dios lo ha rechazado. Trajo a todos sus hijos. Dijo, ¿no tienes algún otro? Tenemos uno, pero él no se vería como rey, pues
Él es un muchacho muy pequeño, rojizo, con hombros encorvados. Vayan a traerlo. Y en cuanto él entró caminando delante del profeta, el espíritu cayó sobre él. Él corrió con el aceite y se lo vació en la cabeza y dijo: Este es su rey. Eso es, sí, señor. 107. Y allí estaba Jesús de pie, con hombros encorvados, quizás volviéndose canoso cuando él ni siquiera había pasado los 30 años de edad. La Biblia dice que él podía haberse visto como de 40. Los judíos dijeron: Tú eres un hombre de no más de 50 años de edad y tú dices que has visto a Abraham. Él dijo: Antes que Abraham fuera, yo soy. Hermano, oh hermano, San Juan 6. Luego hallamos que aquí estaba parado frente a la tumba. Él sabía que esa visión tenía que cuadrar. Él sabía que tenía que suceder. Quiten la piedra. Él estaba hediondo, envuelto en ropa fúnebre. Había estado muerto por 4 días. Su nariz ya se le había hundido en ese tiempo. Allí estaba él parado. Enderezó su cuerpecito. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Díganme de un hombre que pudiera hacer una afirmación como esa. El que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees tú esto? Ella dijo, sí, señor. Aunque él aparentemente le había fallado a ella cuando ella lo llamó. Él no fue. Ella le habló nuevamente. Él no fue. Pero aquí ella dice, yo sé que tú eres el Cristo que habría de venir al mundo. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días, ¿por qué? ¿Qué? Cristo tenía el absoluto. Él había visto la visión. No podía fallar. Correcto. No podía fallar. Él estaba absolutamente seguro. Y María estaba absolutamente segura. Si ella lograba que él reconociese lo que ella creía que él era, ella obtendría lo que había pedido. ¿Correcto? Allí estaban ellos, el absoluto. Eso cuadraba con la palabra. Y eso era todo. Amén. Todo hombre hoy en día hace lo que le parece bien a su modo de ver, porque no hay profeta. Fíjense en los días de los jueces, fíjense. En los días cuando yo creo que fue Elías o Eliseo, uno, sí, aquel niño muerto. La mujer tsunamita, ella hizo, Elías era el hombre de Dios de aquel día, no solo un buen maestro inteligente, pues él era un anciano que caminaba por allí. Que usted, si viniera tocando a su puerta hoy, usted probablemente lo correría. Toda una nación lo odiaba. Jezabel y todos los demás lo odiaban, porque ella estaba sentada en la Casa Blanca y hacía que todas las mujeres hicieran lo que ella hacía. Y todas las demás la tenían como modelo. Y Acat era movido. Su cabeza era movida por el poder de ella. No le hemos fallado por mucho en este día. Está casi igual. Y allí lo tienen. Todos estaban en esa carrera de popularidad. Y todos estaban bien arreglados. Pero aquella viejita tsunamita, no mujer tsunamita, pero la pequeña, sí. Yo creo que sí era la tsunamita. Cuando ella vino y vio que ese poder estaba en Elías, ella dijo, yo percibo que él es un hombre santo. Y cuando ese niño estaba tendido, muerto, ella dijo, ensilla esa mula y no vayas a parar. Ella fue allá, ella sabía. Y a mí me gusta eso, la forma en que vino. Ella llegó hasta su absoluto, hasta su poste de amarre. Elías dijo, aquí viene la tsunamita, está afligida, pero yo no sé qué está mal. ¿Ven?
Dios no le muestra todo a sus siervos, solo lo que él desea que sepan. Así que él dijo, tu corazón está afligido, pero yo no sé. Él dijo, Jesse, corre e investiga y ve qué está mal. Él dijo, ¿está todo bien contigo? ¿Está todo bien con tu esposo? ¿Está todo bien con tu hijo? Fíjense en ella. Oh, hermano, esto es. Ella dijo, todo está bien. ¿Por qué? Ella había llegado a su absoluto. Todo está bien. Y ella se arrodilló. Primero cayó a sus pies y Jesse la levantó. Eso no estaba bien ante su amo. La levantó y ella comenzó a contarle. 111. Ahora, él ahora no tenía un absoluto. Él sabía que había tenido poder por medio de la visión para darle su hijo. Pero ahora, ¿qué podía él hacer? Él tomó su báculo y fue allá al cuartito. Pasó, cerró las puertas, sacó a todos los demás. Él caminó de acá para allá en el cuarto. Él tenía un absoluto si tan solo podía hacer contacto con él. De acá para allá, para arriba y para abajo en el cuarto. Oh, hermano, de repente sintió que algo le pegó. Él se tendió sobre el niño, se levantó de nuevo, se alejó. El niño como que se movió, se calentó. Él se levantó y anduvo de acá para allá. Él no hizo buen contacto con el absoluto. ¿Qué fue, señor? ¿Qué dices que haga? Sin duda, cuando él se volteó, él vio una visión. Ese niñito corría jugando, saltando la cuerda, alguna cosa u otro como esa, jugando. Él se tendió sobre el niño. Él puso su nariz sobre su nariz, sus labios sobre sus labios, y el poder de Dios levantó al niño a vida. ¿Qué fue? El absoluto de la mujer era un profeta. El absoluto del profeta era Dios. Y juntos con la palabra, yo soy la resurrección y la vida. El poder de Dios, aquel creador. Ella levantó nuevamente al niño. Seguro, la razón por la que todo hombre hacía según su parecer era porque no tenían profeta al que pudiera llegar la palabra del Señor. La palabra y los profetas faltaban en ese día. Oh, yo vi esto en mi conversión del día en que vivíamos. Estoy tan contento que Dios se apoderó de mí antes que la iglesia. Yo probablemente sería un pagano. Sí, señor. Yo, toda esta conglomeración de enredos y todo mundo. Bien, ven acá y únete a la nuestra. Y si no lo haces, bien, puedes levantar tu carta e ir a unirte con la otra. Oh, ¿no traerás tu carta acá a nuestro compañerismo? Yo creo que hay una sola carta. Eso es cuando Cristo escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero. Solo en ese es que está. Cuando yo vi todas las denominaciones, nuestro pasado era irlandés, que antes era católico. Y yo había visto que eso era corrupto y podrido. Yo fui a cierta iglesia denominacional aquí en la ciudad. Ellos dijeron, oh, nosotros somos el camino, la verdad, la luz. Nosotros lo tenemos todo. Yo fui a otra allá en New Albany. Oh, hermano, esos tipos allá no saben de qué están hablando. Los católicos dijeron, todos ustedes están errados. Yo pensé, oh, hermano. Yo jugaba con un niñito luterano y yo pensé, un muchacho alemán luterano. Yo fui y dije, ¿a dónde asistes a la iglesia? Yo voy a esa iglesia. Yo fui allá y me di cuenta que ellos decían que eran el camino. Y fui a donde el hermano Dale, en la Bautista Emanuel, o la primera Bautista, ellos dijeron, este es el camino. Después fui allá a la iglesia irlandesa. Ellos dijeron, pero este es el camino. Oh, hermano, estoy tan confundido. Yo no sé qué hacer, pero yo quiero enderezarme. 114. Yo no sabía qué hacer.
Y yo no sabía cómo arrepentirme. Yo escribí una carta. Yo pensé, yo lo he visto a él en el bosque. Yo le escribí una carta. Yo dije, estimado Señor, yo sé que usted pasa aquí por esta vereda, porque yo he estado sentado aquí cazando ardillas. Yo sé que usted pasó por aquí y yo sé que usted está aquí. Yo quiero que usted, yo le quiero decir algo. Yo pensé, ahora, espera un momento. Yo nunca vi a nadie. Yo quiero hablar con él. Yo quiero hablar con él. Yo quiero hablar con él. Yo pensé, ahora bien, yo no sé cómo hacerlo. 115. Y yo fui al cobertizo y me arrodillé en el agua, mojado, y el carrito viejo estaba estacionado allí, todo chocado. Y yo dije, yo creo haber visto una foto. Yo creo que ellos ponen sus manos así. Y me arrodillé. Y yo dije, ahora, ¿qué voy a decir? Yo dije, hay una manera en que se debe hacer esto. Y yo no sé. Yo sé que hay una manera de abordar cada cosa. Y yo no sé. Yo dije, yo puse mis manos así. Yo dije, estimado Señor, yo deseo que usted venga y hable conmigo por un momento. Yo le quiero contar cuán malo soy. Puse mi mano así. Yo escuché. La gente dice, Dios habló conmigo. Y yo sabía que él hablaba, porque yo lo había oído cuando yo era un niño, diciéndome que no bebiera y demás cosas. Él no me contestó. Yo dije, tal vez es que debía poner mis manos de esta forma. Así que dije, estimado Señor, yo no sé exactamente cómo hacer esto, pero yo confío que usted me ayudará a usted. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Absoluto, predicado este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de diciembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 116 dice, y cada predicador me decía que viniera a unirme a la suya, y se paraban, y decían que habían aceptado a Jesucristo, y que creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Los diablos creen la misma cosa. Así que yo pensé, yo necesito tener algo mejor que eso. Así que yo estaba sentado así. Yo leí donde Pedro y Juan pasaron por la puerta llamada Hermosa, y allí había un hombre cojo desde su nacimiento. Dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo... Yo sabía que no tenía eso, así que yo estaba tratando de hallar cómo hacerlo. Yo no sabía cómo orar. Juntaba mis manos, luego me acostaba así. Por supuesto, Satanás llegó entonces a la escena. Dijo, ya ves, has esperado demasiado. Ya tienes 20 años de edad. Ya no hay ni pomos de intentarlo. Ahora, has hecho. Párrafo 117. Entonces me quebranté todito y comencé a llorar. Y entonces cuando yo me quebranté mucho más, yo dije, yo voy a hablar. Si usted no me habla a mí, yo voy a hablar con usted de todas maneras. Así que yo dije, yo no sirvo para nada, estoy avergonzado de mí mismo. Señor Dios, yo sé que usted me escuchará en alguna parte. Me escucha usted y estoy avergonzado de mí mismo. Estoy avergonzado de no cumplir con usted. En ese momento alcé la vista y una sensación muy rara vino sobre mí. Aquí venía una luz moviéndose a través de esa habitación y formó una cruz, así, y me habló una voz que nunca había oído en mi vida. Yo la miré, estaba todo frío, entumecido de miedo. No me podía mover, me paré mirándola y se fue. Párrafo 118. Yo dije, Señor, yo no entiendo su lenguaje. Yo dije, si usted no puede hablar el mío, yo no entiendo el suyo. Si usted me ha perdonado, yo sé que supuestamente estoy identificado allí en esa cruz. En alguna forma que mis pecados supuestamente deben yacer allí. Y si usted me perdona, regrese y hable conmigo en su propia lengua. Yo entenderé por medio de eso si usted no puede hablar mi lenguaje. Yo dije,
¿Usted permite que eso vuelva una vez más? Allí estaba nuevamente. ¡Oh, válgame Dios! Allí estuve yo en un absoluto. Amén. Sí, Señor. Sentí como que una carga de 40 toneladas fue levantada de mis hombros. Yo caminé por allí a través de ese entablado. Ni siquiera tocaba el suelo. 119. Mamá dijo, Billy, tú estás muy nervioso. Y yo dije, no, mamá, yo no sé qué pasó. Allá atrás había una vía de ferrocarril. Yo corrí por toda esa vía saltando en el aire tan alto como podía. Yo no sabía cómo desahogar lo que sentía. Oh, si yo hubiera sabido cómo gritar, yo estaba gritando, pero a mi manera. ¿Ven ustedes? ¿Qué era? Yo había anclado mi alma en un refugio de descanso. Eso lo resolvió. Ese era mi absoluto. Yo había hallado algo allí, no algo mitológico o algo o alguna idea. Yo había hablado con el hombre. Yo había hablado con aquel hombre que me dijo que nunca bebiera o fumara ni que hiciera alguna cosa o que me mancillara con mujeres, etc. Pues cuando yo estuviera más edad, habría un trabajo que debía llevar a cabo. Yo había hecho contacto con él, no la iglesia. Yo había hecho contacto con él. Él, sí, señor, él era aquel. 120, como un individuo que había en los kiwis, a los estaba hablando, no hace mucho. Después de la Primera Guerra Mundial, allí estaba parado el hermano Kung, con un soldado, fue un soldado. Este dijo que él estaba, este es un poco, suena como un poco chistoso. Este no es lugar para chistes, pero esto es lo que él dijo. Él estaba aquí en New Albany. Él dijo, el capitán nos llevó allá y dijo, todo el país está infestado con japonés. Mañana, muchachos, vamos a entrar. Tenemos que tomarlos. Él dijo, recuerden, muchachos, hay muchos de nosotros parados aquí hoy que no estaremos aquí mañana. No estarán aquí mañana. Vamos a entrar en la mañana al alba. Dijo, ahora, cada uno reúnanse con su religión. Este tipo dijo, y yo no tenía ninguna religión. Dijo, yo estaba allí parado y todos los demás. Dijo, aquí venía un capellán, se fue por este lado, un protestante se fue por este lado, y el judío se fue por este lado, y un católico se fue por ese lado con su capellán. Dijo, yo estaba allí parado. Párrafo 121. Y dijo, el oficial al mando me dijo, muchacho, es mejor que vayas con tu religión. Él dijo, yo no tengo ninguna. Él dijo, más vale que consigas alguna, porque la vas a necesitar enseguida, estoy seguro. Y dijo que en ese momento él vio un grupo que pasaba y eran católicos. Dijo que se acercó y le dijo al sacerdote, ¿me puede usted dar algo de religión? Y él dijo, ven pues. Dijo, él fue e hizo un católico de mí. Y allí en Albany estaba John O'Hare y un grupo de verdaderos católicos sentados allí. Ustedes saben, cuando este hombre estaba contando esto. Y él dijo, al día siguiente en el combate, él estaba hablando sobre, oh, ¿cómo era? Y dijo, ustedes saben, él es un hombre muy grande. Y dijo que entraron en combate cuerpo a cuerpo. Y que se estaban apuñalando con cuchillos y gritando y cortándose, acuchillándose. Dijo que se mezclaron las líneas y entraron el uno tras el otro. Los japoneses los dejaron entrar directamente, así. Y aquellas grandes ametralladoras estaban rugiendo de ambos lados. Un combate de cuerpo a cuerpo. 122. Dijo, de repente yo me paré así. Y dijo, todo era gritos y la pelea continuaba. Uno no se podía oír ni a sí mismo. Dijo, allí hay sangre. Él dijo, yo vi y era mi sangre. Él dijo, yo miré aquí, había un hueco en mi costado. Él dijo, esa era mi sangre. Dijo, yo, usted sabe, y un verdadero y amigo católico, ahora yo tan solo digo esto por broma, pero un verdadero leal católico dijo, ¿has dicho un Ave María? Él dijo, no, señor. Dijo, esa era mi sangre. Yo no quería ninguna secretaria. Yo dije, yo quiero hablar con el hombre principal. Dijo, esa era mi sangre. Yo pienso que más o menos así es. Sí, señor. Así que así es como debemos tener un poste de amar, un absoluto. Yo no tenía tiempo para su secretaria.
Dijo él, yo quería hablar con él. Y así es, hermano. Cuando un hombre viene a Cristo, usted no quiere tomar la palabra de un predicador, de algún secretario o alguna otra cosa. Usted, protestantes, no tomen esto, aquello o lo otro. Vayan a ese absoluto hasta que estén anclados allí por el nuevo nacimiento, siendo nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo. Y ustedes vean la Biblia diciendo, manifestado en humildad y amor a través de su vida. Oh, entonces ese es un su absoluto. Sí, Señor. Párrafo 123. Yo leí en la palabra donde él es la palabra. Cuando la iglesia alemana dijo, es de esta forma. Y la metodista y la bautista y la católica. Pero yo leí en la palabra donde él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Escuchen ahora, ya terminando. Ahora. El protestante dice, ahora el católico dice que ella construyó sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca. No, él nunca. Si así fuera, recayó de inmediato. Ellos le construyeron sobre un hombre. ¿Qué hizo él? Los protestantes dijeron que la edificó sobre sí mismo. No, no lo hizo. Él no lo construyó sobre sí mismo. ¿Qué hizo él? ¿Qué dicen? ¿Quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y algunos dijeron, tú eres de Elías y Moisés. Él dijo, pero ¿qué dicen ustedes? Pedro dijo, tú eres del Cristo, el Hijo del Dios viviente. 124. Ahora, fíjense en las palabras. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú nunca lo aprendiste por algún sacerdote, tú nunca lo aprendiste por algún seminario, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y sobre esta roca, la revelación espiritual de la palabra, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo pensé, Señor, eso es. Yo leí acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22, donde él dice, si alguno está en toda la cosa, si alguno le añadiere algo a esto, si alguno le quitare algo a esto, negar que así es. O si alguna trata de mejorarla, de pulirla para el día presente, si alguno le añadiere o le quitare, al mismo le será quitado su parte del libro de la vida. Yo dije, entonces eso es todo lo que yo necesito, Señor, en creer esto y en esto, en esa cruz, allá el Cristo vino, en perfecto, por todo el mundo, por todo el camino, perdón, cada palabra que él dijo. Toma el libro en esta mano, la historia en esta mano y todo se vindica perfectamente. Y yo dije, entonces, Señor, y recíbeme. Cuando le hice, yo recibí a Cristo, el Espíritu Santo en mi corazón, mi absoluto, no he sido yo. 125 por último. En una ocasión yo estaba enfermo cuando yo perdí a mi esposa, yo perdí a mi bebé, o perdí a mi padre y perdí a mi hermano y perdí a mi cuñada. Y Billy estaba acostado, muriéndose, y yo estaba casi sin esperanza. Yo iba por el camino llorando, yendo hacia la tumba de ella, y ella y la niña en sus brazos, yendo a la tumba. Yo iba caminando. El señor Isler solía venir aquí y tocaba, ustedes saben, el senador del estado de Indiana. Él venía por el camino. Él se detuvo y corrió hacia mí y me abrazó. Fue después de la inundación de 1937. Él dijo, ¿a dónde vas, Billy? ¿Allá arriba? Y yo dije, sí. Él dijo, ¿qué vas a hacer allá? Yo dije, yo voy a escuchar a una paloma. Yo dije, yo me siento allí junto a la tumba de ella y de la niña. Una paloma desciende allí y me habla. Él dijo, oh, Billy. Yo dije, sí. Yo oigo el murmullo de las hojas cuando ellos tocan. Tocan una música para mí, señor Isley. Dijo, ¿qué clase de música tocan? Yo dije, existe una tierra más allá del río, a la cual llaman el Dulce, más allá, y solamente llegamos de esa ribera por medio de decreto de fe. Uno por uno vamos pasando los portales para allá morar con los inmortales, cuando algún día suenen aquellas campanas doradas por mí y por ti. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Absoluto, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962.
Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 126 al 135. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, el absoluto. Párrafo 146, perdón, 126. Él dijo, Billy, yo te quiero preguntar algo. Él dijo, ¿qué significa Cristo para ti ahora? ¿Qué significa Cristo para ti? Yo dije, Él es mi vida, mi todo. Él es todo lo que yo tengo. Señor Isler, Él es mi definitivo. Él es todo de donde yo me puedo agarrar. ¿Por qué? Algo hubiera sucedido. Sobre esta roca, dijo, yo te he visto parado allí en la esquina y predicar hasta que parecía que te ibas a caer muerto. Yo te he visto a todas horas de la noche, para arriba y para abajo, en las calles, orando por los enfermos. Y después que él se llevó a tu propia esposa y a tu niña, ¿todavía le sirves? Yo dije, aunque él me matara, aún confío en él. ¿Por qué? Mi ancla resiste en la prueba. Yo tenía un absoluto. Me había atado a su palabra. Y su palabra me estaba deteniendo. Él es mi absoluto. Yo descubrí que todas estas otras pueden fallar, pero Cristo nunca puede fallar. 127. La Iglesia Católica tiene al Papa como absoluto. La protestante tiene sus obispos y sus credos y sus superintendentes generales, pero yo, como Pablo, ¿tienen su lápiz? Apunten algo. Pablo dijo en Hechos el capítulo 20 y el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. Oh, ellos pueden tener sus credos, pueden tener lo que deseen, pero esas cosas yo no les hago caso. Yo he anclado mi alma en el descanso eterno. No vago en tinieblas ya más. El no saber a dónde uno está, de este lado, de aquel lado, la tempestad puede a mi alma acechar. Todos me pueden dar la espalda, pero en Cristo, por siempre salvo soy, ¿sí? No le hago caso a ninguna de estas cosas, porque estoy atado a un ancla. Desde que yo me encontré con él, dijo Pablo, en aquel camino yo he estado atado a un ancla. Él me dio la vuelta, él me encaminó correctamente. Ustedes recuerdan, Pablo también pertenecía a una organización, la más grande del país, pero él fue atado al absoluto. 128. Escuchen, yo quiero decirles algo. Él tenía un propósito en salvarme a mí. Él tenía un propósito en salvarle a usted y yo estoy determinado, por medio de su voluntad, de cumplirlo, de no añadirle ni de quitarle. Apocalipsis 22, 19, si lo quieren apuntar, muy bien. Si alguno quitare, yo estoy determinado, estoy preparándome para irme de la iglesia y ustedes saben eso. Y entonces yo estoy determinado de permanecer con este evangelio por el tiempo que viva, con la ayuda de Dios. Recuerden, aquí está la gracia. Había millones muriendo en pecado cuando Él me salvó a mí. ¿Quién era yo para que Él tuviera que salvarme? Él tenía un propósito al salvarme a mí y yo estoy determinado en cumplir ese propósito. A mí no me importa. Pudiera ser que ya pronto sea el fin de mi camino, pero lo que sea, yo sigo anclado. Nunca cambió eso. 129. El señor Isler me dijo ese día, yendo por el camino, él dijo, Billy, durante todo este problema has guardado tu religión. Yo dije, no, señor, ella me guardó a mí. ¿Ven? ¿Ven?
Mi ancla resistió, correcto. Yo nunca la guardé. Ella me guardó a mí. Yo no puedo guardarla. No hay forma en que yo lo pueda hacer, pero ella me guarda a mí. Eso es. Él tenía un propósito al salvarme. Había millones en pecado cuando yo vine a él, pero él me salvó a mí. Él tenía un propósito al hacerlo. La muerte de Cristo fue un absoluto al temor de ella. 130. La muerte de Cristo arregló la cuestión. Cuando la abeja de la muerte lo picó y clavó allí el aguijón, ustedes saben, una abeja, insecto que tiene un aguijón, si alguna vez clava ese aguijón en suficientemente profundo, cuando se aleja, se le arranca el aguijón de ella. La muerte siempre tuvo un aguijón. La muerte siempre tuvo un aguijón. Y un día, cuando esa, subiendo al Calvario y tropezando con las piedras, la sangre salpicando las piedras, cuando cayó en tierra en el Calvario, yendo al Gólgota, la parte trasera de aquella cruz venía arrastrándose y borrando las huellas sangrientas de aquel pequeño y frágil cuerpo, yendo, marchando por allí, ellos dándole latigazos y pegándole mientras él subía ese cerro. Pero él tenía un absoluto. Él sabía a dónde estaba parado, porque la palabra de Dios había dicho por medio de David: no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el Seol. Él sabía que la corrupción entraba en 72 horas. Él dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Él tenía un absoluto. Allí iba él subiendo el cerro con tanta burla, escupidos de soldados borrachos que pusieron un trapo alrededor de su cara y le pegaron en la cabeza y dijeron: tú eres profeta, dinos quién te pegó. Allí iba subiendo el cerro en vergüenza y desgracia para ser. Le fue quitada su ropa, despreciando la vergüenza, colgando en la cruz ante la gente, desnudo, muriendo en deshonra romana, bajo pena capital del gobierno, un hombre que no había hecho nada. 131. Una pequeña historia en una ocasión decía que María Magdalena corrió y dijo: ¿qué ha hecho él? Sanó a sus enfermos, levantó a los muertos y trajo libertad para aquellos que estaban en cautividad. ¿Qué ha hecho él? Y un sacerdote le pegó en la boca de forma que le salió sangre y dijo: ¿la escucharán a ella o a su sumo sacerdote? Oh, ese mundo denominacional es una maldición para todos. Eso es, allí está. Y ellos se lo llevaron. Pero mientras él iba subiendo el cerro, arrastrando, el diablo siempre había dudado que él fuera lo que era. Dijo: si tú eres el Hijo de Dios, cambia estas piedras en pan. Tú dices que puedes hacer milagros. Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se vuelvan pan. Ese mismo diablo vive hoy, correcto. Si tú eres un sanador divino, aquí está el viejo Juan fulano de tal, sentado en la esquina. Yo sé que está inválido, sánalo. ¿No saben ustedes que es el mismo diablo? Jesús dijo: yo solo hago. Fíjense, él pasó por ahí, por el estanque de Betesda, donde miles yacían, cojos, ciegos, mancos y paralíticos, y fue a un hombre que podía caminar. Él podía movilizarse. Él quizás tenía problemas de la próstata. Fuera lo que fuera, estaba retrasada. Él la había tenido por 38 años y dijo: cuando yo vengo al agua, alguien llega antes que yo. Él podía caminar. Los dejó a todos postrados allí y fue a ese mismo y lo sanó. ¿Por qué? Él dijo que él sabía que había estado en esa condición. Entonces ellos le dijeron a él, lo interrogaron cuando lo hallaron, San Juan 5. Él dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Allí estaba su absoluto. Ese sigue siendo el absoluto. 133. Estando parado allá en Finlandia, aquel día,
y aquel jovencito tirado allí, y yo caminé a su alrededor. Estando él allí muerto, tenía media hora de muerto. Ustedes lo han leído en el libro. Yo comencé a alejarme. Algo me puso las manos. Yo me di la vuelta, yo pensé, ¿qué fue eso? Y yo miré nuevamente. Yo pensé un momento, miré en la hoja de la Biblia y llegará a acontecer que un niño como de 9 años de edad, él será matado por un automóvil. Habrá una larga franja de cipreses, piedras allí metidas. El carro estará atravesado en el camino, chocado. Él tendrá puestas unas medias muy largas, un cierto corte de cabello, y sus ojitos estarán volteados hacia atrás. Los huesos de su cuerpo estarán quebrados. Yo vi, yo pensé, oh Dios. Yo dije, quédense quietos todos ustedes. Allí estaba el alcalde de la ciudad. Yo dije, si ese niño no se pone de pie de aquí a 2 minutos, yo soy un falso profeta. Córranme de Finlandia, ciertamente. Pero si él se levanta, ustedes le deben sus vidas a Cristo, correcto. Ellos se quedaron quietos. Yo dije, Padre Celestial, allá a través del mar, hace 2 años, tú dijiste que este niño estaría tirado aquí. Allí estaba el hermano Murray y el hermano Lindsay, y todos mirando la escena. Y por todos lados se había escrito en Biblias, y miles de Biblias a través del país lo tenían escrito, que era un absoluto. El padre había mostrado lo que sucedería. No hay ningún temor estando parado así, absoluto. Seguro, él se levantaría. Allí mismo en Finlandia, donde miles de personas llegaban cada noche y hasta tenían que sacar a algunos y les permitían que se sentaran. Sacaban a algunos y permitían que otros entraran. Allí estaba parado con todo eso, la gente me amaba. Y ellos habían visto las sanidades, pero aquí estaba un niño que yacía muerto. ¿Qué era el absoluto? La visión. ¿Sí? Yo hago lo que el Padre me dice que haga. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Allí está su absoluto. Yo dije, muerte, tú no lo puedes retener más. Dios ha hablado. Regresa, entrégalo. Y el niñito se levantó y miró así alrededor. La gente comenzó a desmayarse y etcétera. Allí lo tienen, escrito y firmado por el alcalde de la ciudad, por un notario público. Eso es correcto, que es un absoluto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si ese no es el mismo Dios que detuvo a la mujer de Naín con él, la que llevaba a su hijo. Cuando alguien moría en aquellos días, los ponían inmediatamente en el sepulcro. No los guardaban para otro día. Los ponían en el sepulcro. Allí está ese mismo Jesucristo, ayer, hoy y por los siglos. Sí, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje El Absoluto. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Continuamos. Párrafo 136 dice, fíjense allá en México cuando ese niñito... Algunos de ustedes aquí sentados aquí. Y ese niño, el doctor firmó una constancia. Está escrito en la revista de los hombres cristianos de negocios. Ese niño murió esa mañana a las 9 y esto fue a las 10 de esa noche. Y esa mujercita no podía ser consolada. Billy estaba parado allí, mi hijo, tratando de ponerla en orden. Y él tenía, pues ellos, me supongo, ellos tenían como 200 mujeres parados allí. Y ella pasó por encima de todos. La noche anterior, aquel ciego recibió su vista y ella sabía. Ella era una católica. Pero finalmente yo dije, vaya, hermano Murray, y ore por ella, porque ese niño estaba lloviendo a cántaros. Habían estado parados allí desde temprano esa mañana en esa gran plaza de toros. Y yo dije... Me habían bajado con unas cuerdas por detrás del lugar para llegar allí. Solo estuvimos allí 3 noches. Yo me paré allí y yo dije,
como yo estaba diciendo, predicando. Y miré, yo vi a un niñito allí enfrente de mí, un niñito mexicano, sin dientes, sentado allí, riéndose conmigo, allí enfrente de mí. Y yo dije, un momento, hermano Murray, tráiganla acá. ¡Oh, absoluto! Los ujieres se hicieron a un lado y allí venía ella. Ella se postró y dijo, padre, padre. Yo dije, póngase de pie. Y el hermano Espinosa dijo, póngase de pie. Y se lo dijo en español. Ella se puso de pie allí. Yo dije, Padre Celestial, estoy parado aquí en esta lluvia. Párrafo 137. Era una mujercita bonita, como de 23 años de edad, algo así, con su cabello colgándole, con su carita mirando hacia, así hacia arriba, la mirada en sus ojos. Había expectativa. Ella había visto a ese hombre que había estado totalmente ciego por 40 años, que sus ojos fueron abiertos en la plataforma. Ella sabía que si Dios podía abrir ojos ciegos, Él podía sanar a su niño. Allí tenía a ese pequeño ser tieso debajo de esa cobijita y todo empapado de agua. Ella había estado parada toda esa mañana y toda la tarde también. Ya eran como las 11 de la noche, 10 de esa noche, algo así, cargando a ese niño allí. Ustedes han visto el artículo en la revista de los hombres cristianos de negocio. Cargando a ese niño así, yo dije, Padre Celestial, yo no sé lo que esto significa. Yo solo soy tu siervo. Pero yo vi a ese niño parado allí, estaba vivo. Yo impongo mis manos sobre él en el nombre del Señor Jesús. Dijo, ¡wow! Comenzó a llorar. La madre cogió al niño y comenzó a gritar. Y la gente comenzó a gritar por todo ese lugar. Y las mujeres estaban desmayándose y demás cosas. Y yo dije, no voy a contar nada al respecto. Manden a alguien con el niño, con la madre, y vayan a donde el doctor, y que él firme una constancia de que ese niño había muerto. Murió de neumonía la mañana anterior, o sea, esa mañana a las 9. Y tenemos la constancia firmada por el doctor. El niño fue declarado muerto en la oficina del doctor esa mañana y la madre lo cargó todo el día. ¿Qué fue eso? ¡Un absoluto! ¿Qué fue eso? Ella creyó que si Dios podía abrir ojos ciegos, pues Dios podía levantar al muerto, pues Él es del mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo no estaba seguro, yo no sabía hasta que lo vi. Mas cuando vi al niño, fue un absoluto. Absolutamente correcto. Allí estaba. La muerte tenía que entregar a su víctima. Párrafo 338. Aquí iba el Hijo de Dios. La abeja de la muerte comenzó a darle vueltas. Oh, ¿cómo podía él ser un profeta? ¿Cómo podía él estar allí parado y permitir que le escupieran en la cara? ¿Cómo podía él estar allí parado y permitir que se mofaran de él y no hacer nada al respecto? Ese no es Emmanuel. Ese es un hombre con. Mira a los soldados borrachos con la saliva escurriéndoles. Mira su rostro sangrando. El diablo dijo, lo voy a atacar, lo voy a atacar. Aquí venía él como una oveja, con el aguijón de la muerte zumbando alrededor de él. Pero hermano, cuando esa abeja enterró su aguijón en aquel Emmanuel, cuando lo sacó, él perdió su aguijón, aún la muerte misma. Con razón, Pablo más tarde pudo mirarlo en la cara y decir, oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios que ha dado la victoria. La muerte de Cristo fue el absoluto para todo hombre que lo temía. Mi corazón dice amén a cada palabra en su libro. Estoy terminando con seguridad ahora. Yo tengo que cortar esto. Ven. 139. Por eso yo sé que el Espíritu Santo es mi compás que me guía. Él es aquel que me hace saber que esta es la palabra de verdad. Él es mi absoluto. Él es mi sol, Él es mi vida, Él es mi ancla. Cuando se presentan los problemas, Él es mi estrella del norte. Cuando estoy perdido, el Espíritu Santo es compás que me guía de vuelta al lugar. Las denominaciones son como las otras estrellas, se mueven con el mundo. Las otras estrellas se mueven a medida que se mueve el mundo, pero no la estrella del norte. El mundo puede moverse a donde quiera, pero ella se mantiene fija. ¡Oh, hermano! La estrella del norte está anclada. Las otras se mueven. Llueven. Ven, usted lo ve allí, aquí y allá, y en todas partes. Así es con las iglesias denominacionales.
Pero Cristo es el absoluto. Él es en quien uno puede confiar. Cuando las denominaciones lo tienen a uno todo enredado, mira hacia la estrella del norte. El Espíritu Santo es su compás. Amén, gloria a Dios. Párrafo 140. Él siempre permanece fiel a su palabra. Cuando ellos me dijeron que esas cosas no podían suceder en un día moderno como este, yo sabía que sí. Si no hay un Dios, entonces vivamos, comamos, bebamos y estemos contentos. Si hay un Dios, sirvámosle. Y yo he vivido hasta ver el día cuando Él ha hecho todo. Aún he levantado a los muertos como cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y sabemos eso por declaraciones documentadas de que es la verdad. Sí, Señor, Él es mi absoluto. Ahora háganlo su absoluto. En Él, en el tiempo de mis problemas, Él siempre es mi absoluto, un absoluto. Ahora fíjense por la gracia de Dios. Ahora es mejor que yo termine. Se está haciendo tarde. Pues miren esto. Yo pensaba que eran las 12 y son las 2:30. Párrafo 141. Amigos, todo el día, toda la noche, todo el año y por toda la eternidad no terminaríamos de hablar de esto. No traten de razonarlo. No se puede. No hay forma de razonarlo. Usted dice, hermano Branham, si usted, yo no sé, yo solo creo. Yo dejé de tratar de hacer algo al respecto. Yo solamente lo creo. Eso es todo. Ven, no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Ven, no por obras, es por gracia. Ven, yo solamente lo creo. De Dios depende de Él hacer el resto. Solo créanlo, pónganlo por obra. Este himno famoso, los oí tocarlo, cantarlo aquí en alguna parte. Oh, amor de Dios, cuán rico y puro, cuán fuerte y sin medida. Por siempre durará el himno de los santos y de los ángeles. 142. Cuando un matemático trató de razonarlo o trató de demostrar por medio de su educación, eso lo volverá a uno loco. Uno no lo puede hacer. No intenten hacerlo. No traten de razonarlo. Dios está más allá del razonamiento. Uno no puede razonar a Dios. Uno solamente cree a Dios. Ese es el secreto. No trate de razonarlo. Solo créanlo. Yo no puedo decirle lo que significa. Yo no le puedo decir cómo hacerlo. Yo solo sé que lo creo. Eso es todo. Tal y como usted le promete algo a un niñito, él lo cree. Usted debería de cumplir su palabra. Usted es hijo de Dios. Él cumple su palabra. Simplemente créalo. No se desespere. Quédense allí mismo. Dios lo hizo una vez. Él tiene que hacer nuevamente. Si él no lo hace, él le dirá por qué no lo puede hacer. Y eso es correcto. Ahora, quédense con eso. Párrafo 143. Ustedes saben que un verso allí, yo creo que nuestro precioso hermano que fue bautizado anoche, canta ese himno. Oh, amor de Dios, me dicen que ese verso, esta parte, fue hallada escrita en la pared de un manicomio. Cuando dice, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran pergamino y cada tallo un pincel y cada hombre un escritor. No bastaría para escribir el gran amor de Dios, ni el pergamino retenerlo todo, aunque extendido del cielo a cielo. 144. Piénsenlo. Cuando como tres cuartas partes de la tierra es agua, y fíjense en el hidrógeno y el oxígeno, en el aire, la humedad y cosas. Ven, si toda la humedad fuera tinta. Y piensen en los billones y trillones de tallos que serían pinceles. Y piensen en los billones de hombres que han estado en la tierra y cada uno de ellos fueron un escriba de oficio. Al meter esos pinceles en el océano y tratar de escribir el amor de Dios, vaciaría el océano. Ni tampoco podría contener todo el pergamino, aunque estuviera extendido de eternidad a eternidad. No lo razonen. No se puede. Uno perdería su mente tratando de razonarlo. Solamente créanlo. Hagan de él su absoluto. Quédense allí. Usted nunca olvidará la dulce paz y esa experiencia. Ánclese a eso y su ancla resistirá en la prueba. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 145 por último.
¡Cuán grande eres! ¡Cuán grande eres! Con sus rostros inclinados. ¿Cuántos aquí esta mañana? Ahora estamos acercándonos al Año Nuevo. Y ustedes han sido muy religiosos y eso está bien. Y yo estoy agradecido por cada uno de ustedes. Estoy seguro que Dios también. Pero realmente no han tenido esa experiencia con el absoluto. Aquello que usted no manufacturó. Usted no se lo imaginó. Pero hay algo que le responde a usted y luego usted vio que su vida cambió desde aquel momento. Y cada palabra de Dios, cada promesa es acentuada con un amén. Entonces usted está agarrado de el absoluto. Porque usted remite de lo que dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si usted todavía no ha llegado a ese lugar a donde puede decir amén a cada palabra, si estuviera en contra de su credo, si estuviera en contra de su denominación, pero usted desea llegar a ese lugar como Moisés, como los demás de ellos no podían hacer eso hasta haber captado el absoluto, y usted lo desea en su vida esta mañana, indíquelo a levantar sus manos a Dios. Dios le bendiga. Muy bien, Señor, por todo el edificio. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Concluyendo con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Absoluto, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos, perdón. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 146 al 154. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el absoluto, del año 62, 12, 30, párrafo 146. Bondadoso Padre, yo sé que algunas veces tenemos que separarnos. Tiene que haber un tiempo cuando nos iremos de esta tierra. No sabemos en qué tiempo sea y no importa mucho. Si nuestro tiempo ha terminado, entonces deseamos irnos. Nuestro objetivo de quedarnos aquí es servirte a ti. Y estando un día camino a la destrucción, como estaba Pablo, camino a Damasco para destruir a la iglesia, una luz lo cegó y, oh Dios, esa luz lo siguió, porque era Cristo y él se ancló allí a un absoluto, que aún de la muerte misma él se pudo reír y decir, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Tú llegaste a ser un absoluto completo para aquel apóstol, él fue, tú fuiste el amén. Para él en cada oración, tú fuiste la estrella de su vida, el poste guía, tú fuiste el compás que lo guió a través de la tormenta, tú fuiste la revelación, tú fuiste la visión, tú fuiste sus esperanzas, su salvación, y aún en la hora de la muerte, cuando él supo que iba hacia ella, tú aún fuiste su absoluto. 147. Tú fuiste el absoluto de Daniel. Tú fuiste el absoluto de los profetas. En medio de la diferencia denominacional y los problemas de sus días, y los fariseos y saduceos, sin embargo, hubo hombres que te tomaron como su absoluto. Y hoy, Señor, hombres y mujeres con pasión, con amor y con corazones, están sangrando, Señor, por una verdadera experiencia de conocer a Dios y de tener una seguridad de un absoluto. Quizás lo único que la gente conoció antes, Señor, era unirse a la iglesia y nos damos cuenta cómo he tratado sinceramente, no por ser diferente, tú conoces mi corazón, pero decirles que uno no puede unirse a la iglesia. Uno se une para la logia, las logias metodistas, y bautistas y católicas y pentecostal, pero uno es nacido en la iglesia, el cuerpo místico de Cristo y llegan a ser miembro de su cuerpo con los dones del Espíritu para hacer que su gran cuerpo se mueva en acción y poder. 148. Dios, eso es lo que estas manos querían decir cuando fueron alzadas. Colócame, oh Señor, tómame, moldéame. Hazme, solo haz que mi posición en la vida sea un absoluto, atado a Cristo, que yo no piense en otra cosa más que ese absoluto. Concédelo, Señor. Bendícelos, sana a los enfermos y a los afligidos, salva a los perdidos. Ahora, Señor, sabemos que se acostumbra llamar a la gente al altar, pero eso se ha vuelto una tradición entre nosotros. Y esta mañana, con los altares llenos y los niñitos y todos,
Pero Señor, de alguna manera les hablaste a ellos. Ellos levantaron sus manos. Ellos hicieron como diríamos una decisión. Ellos desean algo real y estoy ofreciendo mi oración a su favor. Concédelos a cada uno, Señor. Sé con nosotros ahora. Perdónanos nuestro pecado, sanando nuestras enfermedades y dándonos la liberación que necesitamos. 149. Y Señor, sobre todas las cosas, que nunca olvidemos hoy que estamos atados al absoluto, nuestra estrella del norte, al Calvario, a Cristo, y el Espíritu Santo está tomando la palabra de Dios y haciéndolas manifiestas literalmente a nosotros al sanar a los enfermos, mostrándonos visiones, levantando a los muertos y haciendo exactamente lo que Él ha prometido hacer, y que esta iglesia y esta gente, la porción del cuerpo de Cristo que está congregada aquí esta mañana, que viva como Jesús dijo que viviera. Vosotros sois la sal de la tierra, y que ellos se vuelvan tan salados hasta que su comunidad tengan sed. La sal crea una sed, y la sal solo puede salvar al hacer contacto. Y yo ruego, Dios, que tú les concedas esto a la gente, que ellos también puedan ser ganadores de almas. 150. Bendice a nuestro pastor, el hermano Neville, este humilde siervo, Señor, para aquí en su puesto del deber tan reverente, como un miembro del cuerpo de Cristo, intentando lo mejor posible de seguir todo lo que tú le dirías que haga. Bendice a los síndicos, aquellos hombres que se pararon conmigo tan bondadosamente en este tiempo grande y oscuro que he pasado. Sé con la iglesia, quienes han orado conmigo y se pararon junto a mí en tiempos de problema. Señor, yo los amo y yo ofrezco mi oración para que ellos miren hacia ti, Señor. Que puedan apartar su vista de este siervo de barro mortal, que puedan ver hacia Él, quien es Él omnipotente, quien es Él. Y sabemos, Señor, que somos finitos. No importa quiénes somos, aún somos mortales. Pero no es el mensajero, sino el mensaje. Concédelo, Señor. Allí es donde apuntamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Concede que Él sea tan real para todos los que están aquí hoy, aún a los niños pequeños, que Él llegue a ser el absoluto de toda la congregación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 151. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, mientras lo cantamos de nuevo, salude dándole la mano a alguien enfrente de usted, atrás de usted, a sus lados. Todos saluden ahora dándole la mano. Permanezcan sentados solamente desde la vuelta y saluden dándose la mano si pueden. ¿Ven? Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 152. Acaben de anunciar la Santa Cena el lunes a medianoche. Levantemos ahora nuestras manos y cantémosles a Él. ¿Cuántos sienten que Él es su absoluto? La palabra. Él es la palabra. ¿Creen ustedes eso? Él es la palabra. Y el Espíritu Santo ha germido esa palabra para hacer esa luz viva en usted. De la palabra, la vindicación de la palabra. Coloque la palabra en su corazón. Permita que el Espíritu Santo entre y vea la palabra moverse. Crea, sea humilde. No desee llegar a ser alguien importante, sea un don nadie, que Dios pueda ser alguien de usted, ¿ven? Muy bien, hagan eso ahora. Todos los que lo aman a Él, digan amén. La congregación contesta amén. ¿Saben lo que significa la palabra amén? Así sea, amén. Correcto, digamos aleluya. La congregación contesta aleluya. ¿Saben lo que significa eso? Alabado nuestro Dios. 153. Cuando yo estuve en Alemania no hace mucho, me paré ante 30 o 40 mil personas allá ese día y yo dije, es una cosa extraña que ustedes, los alemanes, no pueden entender. Yo dije, mientras venía para acá hoy, un perro me ladró en inglés, correcto. Yo dije, él no tuvo ningún problema y allí estaba un pajarito y él me encantó en inglés. Yo venía por la calle y una madre tenía un niñito en sus brazos cuando yo entré por allí atrás, y yo dije, ese niño estaba llorando en inglés. ¿Qué pasa con ustedes? Correcto. Si usted solamente mira alrededor, él está por todas partes, ¿no es así? Seguro que está.
154. Ahora levantemos nuestras manos y cerremos nuestros ojos y cantemos mientras pedimos a nuestro pastor que venga para despedirnos. Pongamos de pies primero, todos de pies, todos lo aman. Una vez más, digan amén. Y saben ustedes que la palabra aleluya es la misma en todo dialecto. Vaya a la selva de los hotentotes en África. Aleluya es la misma palabra, aleluya, casi debería ser un absoluto cristiano. ¿No es así? Aleluya, la palabra significa alabar a nuestro Dios, y Él es digno de ellos. ¿No es así? Él es absolutamente mi Salvador, Él es absolutamente Jesucristo, el Hijo de Dios para mí. Él es absolutamente el mismo ayer y hoy y por los siglos para mí. ¿Es Él lo mismo para usted? Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allí en la cruz. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Absoluto. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Señor, ¿es esta la señal del fin? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura. Señor, ¿es esta la señal del fin? Iniciamos el mensaje. Párrafo 1. Muchas gracias, hermano Neville. Buenas noches, mis preciosos amigos. Estoy tan contento por estar nuevamente en esta noche en el servicio del Señor, nuestro Dios. Hablando de los micrófonos, el hermano Branham dice, ¿este es aquí, o sí? Muy bien. Los detuve aquí tanto tiempo en la mañana y ahora siento que debo hablar muy rápido en esta noche. ¡Qué cosa! ¡Cómo fue terrible y hubo tantos de pie! Y es igual ahora. Pero pronto tendremos lugar suficiente para todos, ¿ven? ¿Tan pronto se termine la nueva parte de la iglesia? No, pero no pensamos quedarnos hasta muy tarde esta noche. Pero mañana sí será un culto un poco largo. Eso será mañana, si algunos de ustedes pueden llegar. Pues esperamos tener un gran tiempo en el Señor. Estarán con nosotros unos hermanos muy finos y todos nos gozaremos. El hermano Doug, el hermano del hermano Branham, dice, se me ha rogado que te diga esto. Se me había olvidado. Muchos aquí han comentado que siempre estás apurado en salir del culto, pero que mañana puedes tomar todo el tiempo que deseas. Desde las 7 hasta las 12, si lo quieres usar. Ahora, eso es lo que me ha pedido la congregación que te diga. Ahora, tú explícales si lo piensas usar o no. Estaremos celebrando la Santa Cena justamente a la medianoche. Estoy seguro de que todos desean participar en eso. Cuando los demás afuera estén gritando y bebiendo y disparando y haciendo tanta bulla, Entonces estaremos inclinando nuestros rostros reverentemente ante Dios y tomando la Santa Cena, comenzando así el año nuevo con nuestra promesa hacia Dios y nuestros corazones dedicados a Él. Y habrán algunos predicadores muy finos aquí mañana por la noche, seguro. Hay unos muy finos. Un hermano del estado de Georgia está aquí, el hermano Palmer. Un predicador estupendo. El hermano Junior Jackson estará aquí mañana en la noche. El hermano Biller. El hermano Neville. Oh, hermano, pudiéramos seguir y seguir. Hombres finos de Dios que van a estar aquí. El hermano William Collins.
y todos aquellos hermanos que nos han estado bendiciendo con tan tremendo mensaje. Y quizás habrán otros que van a llegar, así que estaremos esperando un gran tiempo mañana por la noche. Ahora, mi esposa dijo, no digas eso, pero de todos modos tengo que decirlo. Siento mucho que hoy en la mañana dije imperio en lugar de árbitro. Estas dos palabras son muy parecidas en el inglés. Billy, sentado allá atrás, dijo, allí va de nuevo. Y yo dije, el imperio. Él debe tener un imperio. Yo quise decir un árbitro. Yo soy como dijeron de aquel tipo holandés que dijo, entiendan lo que quiero decir y no solamente lo que digo. Pero yo les dije, yo creo que ellos me entienden muy bien después de tantos años. ¿Saben ustedes que esto es ya tengo 30 años aquí detrás de este púlpito? 30 años en este tabernáculo. Me deben conocer bien a esta altura, oh hermano. Mi educación en realidad es limitada, pero quizás no pueda hablar muy bien, pero con júbilo declaro la verdad del Señor. 3. Un hermano, creo que fue el doctor Lanza, de la Biblia Lanza, hablando él de la traducción. En una ocasión yo estaba hablando y no sabía que él estaba allí. Y después él vino a verme y me estaba hablando del Urín y el Tumín. Y luego él estaba hablando de la luz que aparece y dijo, ¿qué pasa con esta gente de hoy? Él dijo, la razón de que esa gente, los traductores, no pudieron traducir perfectamente la Biblia fue porque aquellos traductores intentaron traducir la Biblia en un dialecto judío muy elocuente, mientras que Jesús hablaba en un dialecto muy común, como cualquier persona de la calle. Y ustedes saben, allá en Lucas hay una escritura que dice, y los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. Es que él hablaba el lenguaje de ellos. Ojalá sea igual hoy. Párrafo 4. Estamos muy contentos con el Señor. Ahora yo sé y estoy viendo a las damas que están paradas. Basta con ver que los varones estén parados, pero es mucho peor ver a las jóvenes, los jóvenes, las damas y demás, así parados junto a las paredes y tantos niños. Pero es que no tenemos suficiente capacidad y estamos orando que la próxima vez que tengamos reuniones, después de esta semana, después de esta vez, ustedes saben lo que sigue. Hasta donde sabemos son esos 7 sellos. Y Dios mediante comenzaremos con esa serie tan pronto como termina la construcción de la iglesia, para que podamos entrar en eso. Estaremos viniendo para una nueva dedicación y ocuparemos 1 o 2 y quizás hasta 3 semanas de cultos corridos para los 7 sellos. Y para ese tiempo estaremos esperando tener un gran tiempo en el Señor. Y a todos ustedes que viven lejos, les enviaremos una tarjeta para así anunciarles los detalles 1 a 2 semanas antes. Según la entendía Billy, dijo que el contratista dijo que terminarían para el día 10 de febrero. Y si él termina el día 10, entonces daremos comienzo para el día 15. Así que tan pronto como ellos terminen esto, daremos comienzo a eso. 5. La hermana Kit me llamó hace poco y casi estaba llorando. Dijo, hermano Branham, hemos luchado tanto con este carro viejo, pero no quiere encender. Entonces dijo, usted ore para que el carro encienda y estaremos allí mañana. Y dijo, me pregunto si habrá lugar donde hospedarnos. Yo dije, no se preocupe, hermana Kit. Les tendremos un lugar apartado tan pronto como lleguen. Ella dijo, Dios bendiga su corazón. Ella dijo, pero si usted va a tener un culto hasta medianoche, yo no quiero salir a la calle a medianoche. Ustedes saben, ella y el hermano Kit tienen como 85 años cada uno y aún están en el ministerio. ¿Saben ustedes lo que hacen?
tienen una grabadora y se llevan mis mensajes y se van de hospital en hospital y de casa en casa poniendo estas cintas. Eso no es darse por vencido ni estar jubilado, pero es más bien manteniendo la fe hasta el fin y muriendo con la espada en la mano. Así debe ser. Así deseo hacerlo yo también, amén. Párrafo 6. Y luego ella dijo, si yo salgo a la carretera a la medianoche, dijo ella, y después de la medianoche tratando de llegar a casa y tantos demonios borrachos, dijo ella, el hermano Branham y la congregación se ríen, dijo, estarán corriendo por acá y por allá bebiendo, dijo, esos demonios corriendo por todos lados, dijo, y yo tendría tanto miedo. Hermano Pat, ella en verdad es muy preciosa. ¿Cuántos conocen a la hermana Kit? Ella se sienta aquí. Es una dama tan piadosa y tan santa. Y solo piensen en esto. Años antes de que yo naciese, y yo ya soy un anciano, ella estaba allá en esa sierra. Ella y el hermano Kit. Y ella lavaba todo el día en un lavadero para ganar unos 15 o 20 centavos para que él pudiera salir para algún lugar a predicar esa noche. Y eso fue allá en las minas de carbón en Kentucky, donde alguien tenía que estar guardándolo a uno con un rifle para poder subir por esos cerros para llegar a predicar. Oh, hermano, entonces pienso, ¿deberé ser llevado al cielo en un lecho de rosas de facilidad mientras otros pelearon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos? Para reinar tendré que pelear. Aumenta mi valor, Señor. Y más que todo, yo deseo tener el respaldo de Dios por medio de su palabra. Ese es mi deseo en esta noche. Ahora, supongo que las grabadoras están grabando. Oh, sí. Yo tengo, lo siento, esta mañana una hermanita tenía aquí un bebé y quería que fuera dedicado. Yo le dije que lo haríamos esta noche. Ahora, mañana por la noche vamos a tener dedicación de bebés, servicio de sanidad, todo lo que pudiéramos hacer. Vamos a tener suficiente tiempo. Y ahora deseo pedirles un favor a los pequeños y también a los jóvenes. Y yo sé que es muy difícil. Uno no puede estar de pie por mucho tiempo porque al rato le dan calambres en las piernas. Pero estoy abordando algo esta noche que nunca antes he abordado. Hay algo de lo cual voy a hablar, sobre lo cual yo nunca he pensado hablar. Y esa fue la razón por la cual en esta mañana no quise colocar esto antes del mensaje. Y a la vez, no terminé de hablar de mi absoluto. Y pienso que jamás terminaría de hablar de él. Ojalá así sea. Él es tan maravilloso. Pero esta noche voy a hablar acerca de algo que en realidad no conozco. Ahora, eso es algo muy raro para que lo diga un ministro, que va a hablar acerca de algo que no conoce. Pero estoy saliendo, aventurando, hasta donde yo conozco, para que esta iglesia pueda entender. Y de ninguna manera les retendría algo que les sería provechoso. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señor, ¿es esta la señal del fin? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos del 14 al 23. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Señores, esta es la señal del fin del año 62, 12.0, 12.30, párrafo 14. Y ahora
Esta cinta me supongo que lo están grabando. Y si usted llega a escuchar esta cinta, quien sea que esté escuchando la cinta, acuérdese de esto. Si a alguien le parece confuso o raro, no lo vaya usted a repetir si no está en la cinta. No vaya usted a decir algo contrario a lo que está en la cinta. Mucha gente nos escribe sobre la simiente de la serpiente, diciendo que yo dije tal y tal cosa. Yo pongo la cinta y la escucho nuevamente y veo claramente que no lo dije de esa manera. La gente juzga mal las cosas. Ustedes saben, en una ocasión, después de su resurrección, Jesús estaba caminando con los apóstoles por la playa y Juan estaba reclinado en su seno. Y los demás dijeron, ¿qué va a pasar con este? Jesús dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces salió el dicho de que Juan iba a vivir hasta ver a Jesús regresar. Y la escritura dijo, sin embargo, él no lo dijo de esa manera. Ven, él nunca dijo eso. Él solo dijo, que es si yo quiero que él quede hasta que yo venga. Él no dijo que él quedaría, pero ven, el malentendimiento es tan fácil. Párrafo 15. Ahora, no es que yo esté condenando a nadie por hacer eso, porque yo mismo lo hago. Y todas las personas lo hacen. Y los apóstoles que caminaron con nuestro Señor lo malentendieron. Y ellos nunca lo entendieron claramente. Ya al final dijeron, he aquí, ahora entendemos, ahora creemos. Y estamos seguros que no necesitas que nadie te cuente nada, pues tú conoces todas las cosas. Y Jesús dijo, ahora crees, ven, después de tanto tiempo, por fin entendéis que realmente creéis. Y eso solo es humano, todos somos humanos, así que habremos de malentender. Pero si les parece algo confuso, vuelvan a oír la cinta y escuchen con cuidado. Estoy seguro de que el Espíritu Santo se los revelará. Párrafo 16. Y ahora los pequeños, si por favor pueden guardar su amén, los niños, espérense por un tiempecito. Pues quiero que esto se entienda perfectamente porque muchos no podrán entender. Perdón, muchos no podrán obtener la cinta. Así que quiero que estén bien seguros de captar esto. Y ahora, lleguemos directamente al punto por unos 35 o 40 minutos y guardemos toda la reverencia posible porque esta es una hora tremenda para mí. Es que algo ha sucedido y yo no sé qué hacer. ¿Ven? Y de todos los días de mi ministerio y hasta donde yo sé, hoy estoy parado en el lugar más estrecho, así que inclinemos nuestros rostros ahora antes de llegar a la palabra. Párrafo 17. Padre Celestial, hace algún tiempo yo prediqué sobre el tema presumiendo. Y presumiendo es salir aventurando sin autoridad. Y quizás esta noche, Señor, yo he tomado sobre mí mismo la responsabilidad de interpretar algo al pueblo sin haber tenido una visión clara del asunto. Por lo tanto, Señor, fréname en los puntos en donde sea necesario. Cierra mi boca, Señor. Tú cerraste la boca del león allá en aquella fosa en los días de Daniel para que no los dañara. Y, Señor, te ruego que si yo intento interpretar algo mal, tú aún tienes el poder de cerrar una boca. Pero si es la verdad, entonces, Señor, ruego que la bendigas y la hagas correr. Y tú conoces las condiciones y lo que está a la mano. Por eso he venido aún en este último momento aquí al púlpito para tratar de interpretar estas cosas y ruego que nos ayude. Párrafo 18. Bendice esta pequeña iglesia, este grupo que se reúne bajo este techo, los cuales están peregrinando con nosotros aquí en la ciudad y han venido de muchos estados o cuando las sombras de la tarde se alargan. Estamos tan contentos de obtener un lugar en donde poder venir.
cuando el mundo está tan confundido y no sabe ni en dónde están parados. Estamos contentos de que en el nombre del Señor es de que el nombre del Señor es una torre fuerte a donde corren los justos y están seguros. Y no son solamente una serie de palabras, sino una revelación. Así que te rogamos esto, Padre, mientras vemos que están llegando las luces del atardecer al tiempo de la puesta del sol, y creemos que estamos viviendo en esa hora, en la puesta del sol. Y solamente te agradecemos, Señor, de lo más profundo de nuestros corazones, por todas las cosas que has hecho por nosotros. Y el Señor, a través de la edad, te doy gracias por haber permitido que todas las visiones que tú has dado, todas han resultado perfectas. Y todas las interpretaciones de sueños también han resultado perfectamente correctas. Entonces sabemos que solamente puede ser tú, Señor, por cuanto todos nosotros somos mortales, todos nacidos en el pecado, y no hay nada bueno en nosotros, pero al pensar que puedes tomar tal cosa como el ser humano y lavarlo por el agua de la palabra y por la sangre de Jesucristo, y luego puedes extender esa mano de tal manera que esa persona ya no utiliza sus propias facultades para pensar, sino que permite que lo gobierne la mente de Cristo, amén, el cual conoce todas las cosas y permite que entre y hable y haga uso del tabernáculo. Gracias, Padre. Amén, aleluya. Párrafo 19. Y ahora bendícenos. Perdón. Y ahora bendecimos tu santo nombre y bendecimos en esta noche a este grupito en tu nombre. Bendecimos al pastor, al hermano Neville, al siervo valiente de Dios. Bendecimos a los diáconos y a los síndicos y a todo miembro del cuerpo de Cristo. No solo aquí, sino también alrededor del mundo. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Y al ver esta sombra oscura, sucia y horrible, cayendo sobre toda la faz del cristianismo, sabemos que el tiempo se está acercando. Habrá un rapto y la iglesia será levantada. Señor, permite que podamos marchar de la adelante, puesto los ojos en Cristo, el autor y el consumador. Concédelo, Señor. Y ahora, mientras avanzamos en el nombre del Señor Jesús para tratar sobre estas cosas que han sido puestas en nuestro corazón, rogamos que sea con nosotros. Ayúdanos y glorifícate en todo esto, Señor, porque nos entregamos a ti juntamente con tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 20. Ahora, si todos ustedes tienen papel y lápiz, quisiera que apuntaran algunas cosas o cualquier cosa que deseen. Solo ténganlo listo. Y luego también allá en la cinta, si ustedes desean apuntar las escrituras en cualquier momento, porque yo creo que son las escrituras las que cuentan. Ahora, deseamos leer un texto, es esta noche, o más bien, leer de las escrituras del libro de la revelación de Jesucristo. Y yo creo que esta es la revelación de Jesucristo, así como está escrito en el libro. Y cualquier otra revelación que fuera contraria a esta revelación, la tal estaría errada. Creo que eso merece ser citado nuevamente. Cualquier revelación que no cuadra con esta revelación y que no traiga esta revelación a la luz, tal revelación está errada. Tiene que ser escritural. Párrafo 21. Ahora, en el capítulo 10 del libro de revelaciones de Jesucristo, deseo leer los primeros versículos, los primeros 7 versículos, 1 al 7. Escuche bien ahora. Y oren por mí. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco celeste sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas
que los siete truenos han dicho, y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y mi texto, si así lo puedo llamar, para esta noche es este: Señor, señores, ¿es esta la señal del fin? Párrafo 22. Todos sabemos que estamos viviendo en un tiempo muy glorioso para la iglesia, amén. Pero a la vez es un tiempo muy horrible para el incrédulo. Y estamos viviendo en uno de los tiempos más peligrosos de todos desde que comenzó el mundo. Ningún profeta, ningún apóstol jamás, en ningún tiempo, vivió una hora tal como la que nosotros estamos viviendo ahora. Este es el fin. Está escrito en los cielos, está escrito sobre la faz de la tierra, está escrito en todos los periódicos. Este es el fin. Si usted puede leerlo, lo que está escrito, los profetas vivieron en aquellos días cuando la escritura estaba sobre la pared para una nación en particular. Pero nosotros estamos viviendo cuando la escritura está sobre la pared para el tiempo. Todas las naciones, la tierra, todo. El tiempo ha llegado a su fin. Así que debemos escudriñar las escrituras para hallar la hora en que estamos viviendo. Párrafo 23 para terminar. Un verdadero profeta de Dios siempre irá a las escrituras. Por lo tanto, él podrá tener la certeza absoluta de que así mismo habrá de ser. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas decían algo, siempre había un lugar, algún lugar, un profeta con la palabra, que se quedaba con la palabra. Él esperaba que Dios le mostrara una visión. Y si su visión era contraria a la palabra, entonces su visión estaba errada. Esa es la forma como Dios hace llegar su palabra a su pueblo. ¿Me pueden escuchar allá al fondo? Muy bien. Casi no sé dónde comenzar. Ahora, ha sido un gran privilegio para mí el saber que ese tabernáculo fue mi primera iglesia. Es una cosa muy gloriosa y jamás lo olvidaré, aunque Jesús tarde su venida y yo llegara a vivir centenares de años, me acordaré del día cuando asenté la piedra angular allá en aquella esquina y la visión que él me dio en aquella mañana de este tabernáculo. Y todos ustedes se acuerdan, está escrito en los libros y ha tenido su cabal cumplimiento al pie de la letra. Ni una sola partecita ha fallado. Párrafo 24, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Señor, ¿es esta la señal del fin? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Párrafos 24 dice, y ahora, yo no creo que haya algo de lo que él ha hablado en todos estos años de mi vida, lo cual yo he hablado al pueblo, que no haya tenido su cabal cumplimiento. Y muchas personas han llegado con sueños, los cuales él por su gracia me ha permitido interpretar para el pueblo. Y muchos han venido con sueños y problemas, los cuales no pude interpretar. Pero yo no he intentado presentarles a ustedes algún artilugio que tenga todas las respuestas. He tratado de ser honesto y de decirles lo que es la verdad. Y solo podía decirles conforme a lo que él me decía a mí. Y a medida que yo le recibía, entonces podía hablarles a ustedes. Y yo quiero prevenirles. En este día en que estamos viviendo, hay muchos, no hablando en contra de las personas, pero cuando usted ve a una persona que tiene las respuestas para todo, eso es contrario a la palabra.
Párrafo 25. Jesús dijo: Habían muchos leprosos en los días de Elías, pero uno solo fue sanado. En todos los años, los 80 y tantos años que vivió Elías, y fue sanado un solo leproso. Habían muchas viudas en los días de Eliseo, pero él fue enviado a una sola. Y así hallamos que hay muchas cosas que Dios hace, que él no revela a sus siervos, y ningún siervo es mayor que su Señor. Y también Dios no compartirá su gloria con nadie. Él es Dios. Y cuando un siervo llega al lugar donde intenta tomar el lugar de Dios, entonces Dios toma su vida y lo traslada a algún lugar o algo. Conviene que nos acordemos de eso. Párrafo 26. Ahora, en esas visiones e interpretaciones, yo no puedo pronunciar la interpretación de un sueño hasta no haber visto el sueño exactamente por visión. Y muchos de ustedes saben que no, perdón, saben que me han relatado sus sueños y que no me lo relataron completo. Y cuando yo veía que regresaba el sueño, yo les decía a ustedes que había una porción que no me habían relatado. Y les contaba la parte que no me habían relatado. Ustedes saben que eso es la verdad. Si es así, digan amén. La congregación dice amén. Ven, las cosas que no me habían dicho. Por lo tanto, ven, si la, como dijo Nabucodonosor, si ustedes no me pueden decir lo que soñé, ¿cómo entonces sabré que yo que tienen la interpretación? Pero todas estas impresiones no debemos tomarlas y pronunciar, así dice el Señor. No debemos hacer eso. Tenemos que tener una voz directa, una respuesta de Dios, antes de decir que es Dios, no una interpretación, no una sensación. No importa cuán duro esté pulsando, usted dirá, yo creo que podría ser de esta manera. Pero cuando usted dice, así dice el Señor, eso ya no es usted. Fíjese bien en la plataforma. ¿En alguna ocasión han visto que falle? Así dice el Señor, es perfecto. Jamás ha fallado. Y siempre y cuando siga siendo así dice el Señor, no podrá fallar. Párrafo 27. Pero hasta ahora, Él me ha protegido por cuanto yo he esperado en Él. Yo no he anhelado buscando la fama ni la vanagloria del hombre. He hecho por todo posible por vivir humildemente y vivir la clase de vida que pienso yo que un cristiano debiera vivir. Y de mí mismo no he podido lograr eso, pero Él lo ha hecho hasta este día. Como digo, Él es quien me ha guiado. Muchas cosas se podrían decir en este aspecto, pero se tomaría mucho tiempo, mas todos ustedes están conscientes de estas cosas. Y la única razón por la que les pedí que digan amén hace unos momentos a ustedes que me han relatado sus sueños y luego yo les he dicho la parte que no me habían contado, es porque este mensaje se está grabando y personas en todas las naciones escucharán esta cinta y cuando escuchan ese amén, entonces sabrán que hubo voces ahí que se han sentado bajo este ministerio, los cuales no errarían diciendo amén a algo incorrecto. Amén. Quiere decir, así sea, es estar en acuerdo. Párrafo 28. Ahora, toda mi vida, desde que era un niño pequeño, ha habido algo que me ha inquietado. Yo he tenido una vida muy rara y muy difícil de entender. Aún mi esposa se rasca la cabeza y dice, Bill, yo no creo que exista la persona que te pueda entender. Yo dije, ni yo me entiendo a mí mismo, porque yo me entregué a Cristo hace muchos años. Él es quien me está guiando. Yo no trato de entenderlo, solamente sigo a donde Él me guía. A lo mejor mi entendimiento. Estoy muy agradecido por una esposa maravillosa y por mis hijos y por el hecho de que mis hijos y mi esposa tienen confianza en que yo no les diría nada errado. Ellos creen, cada vez que les digo algo, se mantienen firmes con eso. Ellos saben que yo no les diría nada errado. ¿Y le diría yo algo errado a un hijo de Dios? No deliberadamente, no, Señor. Dios desea que sus hijos estén en el entrenamiento correcto y que uno sea honesto y veraz con ellos. Y yo creo que Él bendecirá eso. Párrafo 29. Ahora, durante toda la jornada han acontecido cosas que yo no he podido entender. Y una de las cosas que no he podido entender fue cuando yo era un muchachito.
Y esas visiones venían sobre mí. Yo las veía y les avisaba a mis padres de cosas que iban a suceder. Ellos pensaban que yo estaba nervioso. Pero lo raro es que la cosa sucedía exactamente como se había dicho. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿fue eso antes de su conversión? Sí, la Biblia dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cada uno nace en este mundo con un propósito. Y usted no, su arrepentimiento no produce algún don. Los dones le son predestinados. Ahora, y por el camino, y cuando yo era un muchachito, mi anhelo era, yo no estaba satisfecho en donde vivía. Mi anhelo era, de alguna manera, ir al oeste. Párrafo 30. Y cuando yo era un muchacho, fui operado cuando recibí un balazo. Y cuando me recobré de la primera anestesia, pensé que estaba en el infierno, estaba descendiendo. El éter me tenía muy anestesiado. Y creo que durante todo 8 horas estuve bajo esa influencia. Y los médicos estaban preocupados porque yo no volvía en sí. Había sido una operación muy tremenda, sin nada de penicilina. Sangre, casi pierdo ambas piernas por un escopetazo. O a un amiguito se le disparó su escopeta. Luego, como 7 meses más tarde, me sometí a otra anestesia. Y cuando volví en sí en esa ocasión, pensé que estaba en los llanos del oeste. Y había una gran cruz dorada en el cielo, de la cual procedía la gloria de Dios. Y yo allí estaba parado de esta manera. Párrafo 31. Cuando la luz, la cual todos ven en la fotografía esta noche, lo cual ha sido probado que es un ser sobrenatural por medio de la investigación científica. Para mí es la misma luz que derribó a San Pablo, es la misma luz que guió a los israelitas de noche. ¿Notaron ustedes eso? Esto, perdón. Este ángel venía cubierto con una nube. Era una nube de día. Ahora, esa misma luz, la cual muchos no entendieron y pensaron al comienzo que eso estaba errado y que yo solamente estaba diciendo eso. Pero el Espíritu Santo permitió que existieran los instrumentos científicos y también aquellos que los operaban para vindicar esto. Y han tomado la fotografía de esta luz varias veces. Yo decía, yo veo una persona sobre la cual está la sombra de la muerte. Había una sombra negra. Párrafo 32. Hace algunas semanas cuando yo estaba en una cierta ciudad y mientras yo predico, no se permite tomar fotografías. Ustedes saben, mientras estoy predicando y cuando fue lo mismo cuando se tomó esto. Pero alguien tenía una cámara y yo le dije a una dama sentada allí, era una desconocida. Yo estaba en Shoulder Pines. Yo dije, ¿existe una sombra sobre esta señorita fulana de tal? Una dama que yo jamás había visto en mi vida. Dije, usted acaba de venir de donde el médico y tiene un cáncer en cada seno y la han desahuciado. Usted tiene encima una tremenda sombra negra de muerte. Y algo le dijo a una hermana sentada allí acerca, la cual tenía una cámara con flash. Le dijo, tómale una foto. Y ella no quería hacerlo. Sin embargo, tomó la foto y ella aún se refrenó. Y luego por tercera vez se le repitió. Y en eso, ella agarró la cámara y tomó la foto y allí está, científicamente, está allí con los anuncios. Se ve la sombra negra de la muerte. Luego, cuando la mujer creyó y se oró por ella y se tomó otra foto inmediatamente, la segunda foto salió clarita y le dije, la sombra le ha dejado. Hoy día la dama vive por la gracia de Dios. Amén. Párrafo 33, por último. ¿Pueden ver lo que digo? Si uno sigue diciendo la verdad, puede ser que por un tiempo la gente se mofe y por un tiempo uno sea malentendido, pero Dios vindicará que el asunto es la verdad si uno no se queda con él. Manténganse firme. Quizás pasen varios años, pero como fue con Abraham y otros, pero él siempre respaldará la verdad. Cuando ese ángel allí, y me supongo que aparte de mi esposa, habrán aquí algunas personas de aquí en esta noche que estaban paradas allá cerca, hace más de 30 años cuando aquel ángel apareció. ¿Habrá alguien más en la congregación hoy que estuviera presente cuando el ángel del Señor bajó allá sobre el río la primera vez ante todo el pueblo? Levante la mano. Sí, allí están.
Bien, ahora veo a la señora Wilson quien ha levantado su mano. Ella estaba presente. Mi esposa también estaba. Y no sé quiénes son los demás, los cuales estaban parados a la orilla del río entre mucha, mucha gente, cuando yo estaba bautizando como a las 12 de la tarde, 2 de la tarde. Y de repente apareció en un cielo como de bronce, porque no había llovido por varias semanas. Él mismo apareció con un tremendo rugido y dijo: así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, tú eres enviado con un mensaje para precursar la segunda venida de Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado: Señor, ¿es esta la señal del fin? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de diciembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 34 al 43. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Señor, ¿es esta la señal del fin? Del año 62, 1230, párrafo 34. Muchos hombres negociantes de la ciudad estaban parados en la ribera del río y me preguntaron: ¿y qué significa eso? Yo les respondí: eso no fue para mí, eso fue para ustedes. Yo ya creo. Y así siguió. Y cuando el ángel se fue, si se acuerdan, él salió hacia al oeste. Cuando subió, pasó por encima del puente y continuó hacia al oeste. Tiempo después me encontré con un astrónomo, el cual es un mago, y me contó él de una constelación de estrellas que se habían unido y que se había formado cierta constelación cuando los magos de Babilonia miraron hacia Palestina, los cuales vieron esas estrellas en una constelación. Ustedes me han oído hablar de eso muchas veces. Ustedes saben que en las 2 últimas semanas han probado que eso es la verdad. 35. Hermano Sutman, ¿se trajo ese recorte del periódico en esta noche? ¿Dónde está usted? Allí está el periódico. En una hoja del periódico del día domingo, el 9 de diciembre, que un reporte fue y sacó a la luz todos los datos, mostrando que en realidad este año que está por comenzar es el año 1970. Estamos 7 años fuera de tiempo, probado por piedras y cosas desenterradas, que estamos errados. Es mucho más tarde de lo que usted piensa. No vi al hermano Fred por alguna razón. Hermano Softman, ¿está usted aquí? ¿Se trajo el periódico? Sí, parece que tiene el periódico. Quizás mañana por la noche le pido que lo lea. No tenemos tiempos ahora. 36. Así que ustedes pueden mirar y ver exactamente. Aquellos magos judíos allá en Babilonia, estudiaron las estrellas, vieron que las estrellas cayeron en su constelación y cuando eso sucedió, ellos sabían que el Mesías estaba sobre la tierra y aquí venían entrando a Jerusalén cantando después de un viaje de 2 años. ¿Dónde está él, el que ha nacido rey de los judíos? Andan por las calles, por arriba y para abajo, y pues los israelitas se rieron de ellos. Estos fanáticos, ellos no sabían nada al respecto, pero el Mesías sí estaba sobre la tierra. Y ahora ustedes conocen el resto de la historia, lo que ellos dijeron. Ahora eso lo leeremos mañana en la noche. 37. Ahora queremos llegar a esto, que las visiones no fallan porque son de Dios. Y durante toda esta jornada ha sido algo que me ha estorbado. Me ha jalado. Luego, cuando aquel mago me contó estas cosas, siendo yo apenas un muchacho guardabosque, o creo que fue aún antes de eso, hablándome de estas cosas, y eso me atemorizó, porque me asustaba lo que en realidad era el mago. Pero más tarde yo descubrí que los magos en la Biblia estaban correctos, por cuanto Dios lo declara en los cielos antes de declararlo en la tierra. Ellos vigilaban los astros celestes. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, dijo Pedro, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 38. Llegamos entonces, yo traté de olvidarme de esos pensamientos, pero necesitaría algunas horas para contarle todos los detalles de cómo las cosas continuamente iban por ese rumbo.
por ese rumbo, pero yo le tenía temor a eso. Este mago me dijo, tú nunca tendrás éxito en el este. Me dijo, tú naciste bajo una señal. Y dijo, tú, esa señal, esa constelación, cuando cruzó allá en el día de tu nacimiento, estaba inclinada hacia el oeste y debes ir hacia el oeste. Yo dije, olvídelo, yo no quería tener nada que ver con eso, pero por todo el camino, sin embargo, eso no lo pudo borrar de mi corazón. 39. Luego, cuando yo estaba ya aquella noche investigando estas visiones, no lo podía entender. Mis hermanos bautistas me habían dicho que eso era del diablo, y luego cuando aquel ángel apareció, él colocó todo esto directamente en la escritura y dijo que así como fue allá cuando los sacerdotes estaban discutiendo las cosas, no sabiendo qué clase de ropa debían usar y discutiendo todas sus diferencias, los magos estaban siguiendo las estrellas hacia Cristo. Cuando los predicadores decían que Jesús era un impostor, un Belcebú, entonces un demonio se levantó y dijo, nosotros sabemos quién eres, el santo de Dios. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Párrafo 40. Cuando Pablo y Silas llegaron a cierto lugar predicando el evangelio, había una adivina sentada en la calle. Los predicadores de aquel país decían, estos hombres son impostores, nos están echando a perder las iglesias, están alborotando a todo el mundo con su corrupción. ¿Pero qué sucedió? Aquella adivina dijo, estos son hombres de Dios, no vienen a hablar del camino del... Estos son hombres de Dios, nos vienen a hablar del camino de la vida. Y Pablo reprendió a aquel espíritu en ella. Él no necesitaba ayuda para testificar de quién era. Jesús siempre le decía que guardaran silencio. Pero esto nos muestra que a veces los demonios conocen más acerca de las cosas de Dios que aún los mismos predicadores. Es que llegan a estar tan ligados a lo que eclesiástico. Así sucedió en la Biblia y Dios no cambia. 41. Un día hace ya 5 años, viniendo de donde vivía el hermano Norman, yo venía manejando por la carretera. Acababa de tener un culto allá y el Señor, nuestro Dios, se me apareció en una visión. Yo estaba sentado aquí frente a la entrada de mi casa y parecía que el clima estaba muy malo. Muchos de ustedes se acordarán de esa visión. Está escrita en mi libro de visiones. Yo las anoto para asegurarme que no se me vayan a olvidar. Y en esta visión que vi, algo había pasado por la calle y había piedras regadas por todo el patio. Y había muchas maquinarias a lo largo de la calle y habían cortado muchos árboles y los habían desarraigado. Y yo di la vuelta para entrar a mi casa y la entrada estaba toda tapada con piedras. Y me bajé del carro para preguntarle al trabajador, ¿para qué es esto? ¿Para qué es todo esto? Y él se puso muy bravo. Me dio un empujón y dijo, así es con ustedes los predicadores. Le dije, yo solamente le pregunto, ¿por qué hace usted esto? Ya se metieron a mi terreno. ¿Por qué hizo usted esto? Y por poco me dio una bofetada y me dio un empujón. 42. Y yo pensé, le voy a decir que él no sabe de qué está hablando. Entonces una voz me habló y me dijo, no hagas eso, tú eres un ministro. Y yo dije, muy bien. Y entonces di media vuelta y hacia mi derecha. Y allí frente a la entrada estaba uno de aquellos antiguos furganos del llano. Ustedes saben, una carreta de caballos, un caballo enganchado a ella y sentada al lado de donde se sentaría el que maneja. Estaba mi esposa. Y me fijé en la parte de atrás y allí estaban mis hijos. Me subí al furgón y le dije a mi esposa, querida, ya no puedo aguantar más. Y entonces levanté las riendas, jalé el caballo delantero y arrancamos dirigiéndonos al oeste. Y una voz me dijo, cuando esto suceda, entonces ve hacia el oeste. 43. El hermano Wood, el contratista aquí, en nuestra iglesia y síndico, ¿cuántos se acuerdan de la visión? ¿Se acuerdan cuando se los conté? Seguro, está escrito en papel. Y yo le dije al hermano Wood, él compró de la iglesia un terreno junto al mío y él tenía planes de construir una casa de piedra. Pero le dije, no lo haga, hermano Wood,
porque no le pagarían su valor. Posiblemente, esto se hace años, como 5 años, le dije. Tienen planes y quizás por aquí vaya a pasar el puente. Y esas piedras probablemente eran del sótano de mi casa, cuando lo destruyan, y también de las aceras del alrededor de mi casa, porque en lugar de ser piedras eran pedazos de concreto. Y parece que por aquí van a hacer eso, porque así lo comentaron en el periódico, que tenían esas instrucciones. Y bien, él no construyó la casa, por fin, como a los 2 años decidieron pasar el puente por acá. Entonces eso quedó concluido y yo me olvidé del asunto. No lo pensé más. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. Señor, ¿es esta la señal del fin? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 44 al 53. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Señor, ¿es esta la señal del fin? Párrafo 44. Ahora, una cosa rara sucedió hace como un año. Yo estaba predicando una noche en la iglesia del hermano Junior Jackson, el cual está sentado aquí mismo. Un ministro metodista que ha recibido el Espíritu Santo y ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y está pastoreando una de nuestras iglesias hermanas. Y para mostrarles cómo Dios se mueve entre este pueblo, y yo digo esto de todo corazón, yo no conozco ninguna otra congregación en todo el mundo donde se reúnen, donde creo que esté más el Espíritu de Dios que en esta congregación. Cada uno tiene sus diferencias y no están en donde debieran estar. Ninguno de nosotros lo está, pero están tan cercanos como cualquier grupo que yo conozco. 45. Ahora, para mostrarles, sabiendo lo que iba a suceder, el hermano Jackson tuvo un sueño y no podía apartarse de este sueño. Y yo ya me iba de su iglesia y él ya no lo aguantaba. Hermano Jackson, ¿cuánto hace que tuvo usted ese sueño? El hermano Jackson, tuve el sueño en febrero de 1961. En febrero del año 1961 tuvo el sueño. Él vino y me dijo, tengo algo sobre mi corazón, hermano Branham, y se lo tengo que decir. Le dije, diga pues, hermano Jackson. Y él dijo, yo tuve este sueño. Y allí estaba la cosa. Yo me quedé quieto y lo escuché y me quedé vigilando. Él dijo, soñé que había un llano muy grande donde había mucho prado verde y allí había un tremendo cerro. Y dijo, arriba de este cerro, donde el agua se había llevado toda la tierra, había una piedra en lo más alto del cerro, como el pico del cerro. Era piedra y nada de prado verde. Y por donde el agua había bajado, la misma agua había cortado figuras o palabras en la piedra. Y usted estaba allí interpretando eso que estaba escrito en las piedras. Él dijo, todos nosotros, y así es como él lo dijo, dijo, los hermanos de Georgia y de otras partes estábamos parados juntos, escuchándole a usted mientras interpretaba esa escritura misteriosa en esas piedras, en aquel cerro. 46. Y dijo, luego usted agarró algo, como del aire, algo así como una palanca de hierro. ¿No fue así, hermano? Algo así, una palanca muy aguda. Y dijo, ahora, ¿cómo lo hizo usted? No lo sé. Y dijo, pero usted golpeó la cima de ese cerro. Le pasó esa palanca y así levantó toda la corona del cerro. Y eso estaba en la forma de una pirámide. Usted allí levantó la corona del cerro. Ahora, eso fue meses y meses y meses antes de que fuera predicado el mensaje sobre la pirámide. Luego él dijo, debajo de aquello había piedra blanca, granito, y usted dijo, el sol o la luz
Nunca antes ha brillado sobre esto. Fíjense en esto. Vigilen esto. Y eso es correcto, porque en la formación de la Tierra, el mundo fue formado antes que hubiese luz. Todos sabemos eso. Dios se movió sobre las aguas y allá en el principio, Él habló la luz. Y naturalmente, debajo de eso y en la edad en que eso fue formado, la luz no había pegado en esa piedra. 47. Y Él dijo, usted nos dijo, miren esto, la luz jamás ha pegado antes en esto. Y luego cuando todos habían subido, yo les dije que se fijaran bien en eso. Todos subieron para mirar adentro. Pero Él dijo que mientras ellos estaban mirando hacia adentro, Él miró de reojo, creo que así fue, y se fijó en mí. Yo me escapé a un lado y comencé a caminar hacia el oeste, hacia la puesta del sol, subiendo un cerrito, bajando un cerrito, subiendo un cerrito, bajando un cerrito, haciéndome más y más pequeño hasta que desaparecí por completo. Y Él dijo que cuando yo hice eso, Él dijo, entonces los hermanos voltearon después de un tiempo y preguntaron, ¿desapareció? ¿A dónde se fue? Y dijo que algunos se fueron hacia un lado y otros hacia otro lado, pero muy pocos se quedaron para vigilar lo que les dije. Ahora, noten la interpretación del sueño, de lo cual yo no le dije nada, ni a ninguno de estos les he dicho nada, pero yo dije sí. Y con el corazón estremecido, yo estaba observando. Ahora, la escritura misteriosa, bueno, voy a esperar un rato, esperen. 48, no hace mucho el hermano Biller casi siempre está con nosotros. ¿Está usted aquí, hermano Biller? Sí, allá atrás, Billy, me dijo, el hermano Biller está turbado. Tuvo un sueño muy raro. Entonces yo fui a ver al hermano Biller y él dijo, una noche allá a su casa, cuando iba a hacer algunas visitas, y él me dijo, hermano Branham, tuve un sueño muy raro. Soñé que iba siguiendo un arroyo de agua hacia el oeste, y había un camino del lado izquierdo, y yo estaba al lado izquierdo, caminando hacia el oeste, por el camino, y parecía que andaba buscando ganado. Pero me di cuenta después de llegar por allí que usted estaba allá del lado derecho y usted estaba juntando un gran número de ganado y de aquel lado había bastante alimento. Luego de juntar el ganado, usted los comenzó a conducir hacia arriba, contra la corriente del arroyo. Y parece que yo le hice alguna seña para que él vigilara el ganado. Y él dijo, será fácil para ese ganado porque sé que se irán por donde hay remos, por donde hay menos obstáculos. Pero el hermano Branham desea que se queden del lado derecho del arroyo. Así que yo regresaré por este camino y los voy a vigilar para que no vayan a cruzar el arroyo hacia este lado y los mantendré allá. Pero él notó que yo no seguí el ganado, sino que seguí hacia el oeste. Él dijo, quizás está buscando las perdidas. 49. Apenas acababa de contarme el sueño cuando lo vi todo. Luego noten, él dijo que comenzó a estar muy preocupado acerca de mí. Así que regresó para averiguar. Y dijo que yo estaba llegando a una montaña sólida. Y que de repente desaparecí. Y él no se explicaba lo que había pasado. Él se bajó de allí y al lado suyo tenía un arroyito que seguía hacia la izquierda. Hermano Biller, creo que así es. Sí. Y él notó que del lado mío había una tremenda catarata. Y pensó que quizás yo me había caído en esa catarata y que había perecido. Luego notó, y él dice que se quedó mirando y se fijó en los efectos de la catarata que se precipitaba por este lado y estaba produciendo un pozo artesiano, pero que el agua no se sumía nuevamente en la tierra. Él miró a través del arroyo, del arroyito, y vio unos animalitos con orejas redondas. Él dijo, creo que me llevaré uno. Y él cruzó. 50.
Luego comenzó a pensar en mí y se subió a una colina para poder mirar y averiguar si había algún pequeño borde angosto de piedra por donde yo me había ido, pero dijo que no había nada. Luego él se preocupó mucho y dijo, ¿qué pasó con nuestro hermano? ¿Qué habrá pasado con el hermano Branham? Y cuando se atemorizó, dice que me escuchó hablar. Y yo estaba allá arriba sobre una montaña y le conté al hermano Biller la interpretación de un sueño que le había sido dado no hace mucho. Y le dije que esperara en el Señor porque algún día yo le encontraría en una isla. Y él allí estaba. Ahora, esta es la interpretación de ese sueño. Por cuanto el arroyo era grande, ese es el río de la vida. Y yo viajaba hacia el oeste, siguiendo el curso del arroyo, y él también porque él estaba en un camino. Y por allí viajaba él, y del otro lado había mucho pasto, y también mucho matorral, y espinas y selva. Pero allí había mucho pasto. Y así es como buscamos al Señor y su alimento, a través de mucha dificultad. El juntar el ganado, eso es esta iglesia, manteniéndolos de aquel lado. Ahora, el ganado en realidad caminará sobre el camino más fácil, las denominaciones, si pueden. Y el camino representaba la denominación. Yo los encaminé nuevamente hacia arriba por ese lado para ver que no se fueran a ninguna denominación. Pero cuanto él vio un muro, por cuanto él vio un muro, que era completamente imposible penetrar, lo cual me impidió que me fuera al oeste. Ese fue el problema de los impuestos que tuve con el gobierno. Nadie entenderá cómo salí de ese asunto. Era un muro que me estorbaba, pero el Señor me condujo por todo el centro y me encontré del otro lado. Hermano Billy, yo lo encontraré a usted en la isla. 51. Ahora, inmediatamente después de eso me llamó el hermano Roy Robertson. Hermano Roy, ¿está usted aquí en esta noche? ¿Sí? Yo creo, sí. Aquí está por este lado. Él me llamó y me dijo que había tenido un sueño. Él soñó que estábamos juntando ganado. Este es el tercer sueño. Estábamos juntando ganado y el pasto alcanzaba hasta la barriga del ganado. Había mucho alimento. Todos nosotros, los hermanos, estábamos juntos. Y habíamos llegado a un cierto lugar para tomar el alimento de mediodía y el hermano Fred Soutman se paró y dijo, Elías, el gran profeta, hablará desde aquí mismo hoy a mediodía. Y luego cuando todos habíamos terminado de comer, todos se fueron y él se maravilló de que nadie se había quedado para escuchar lo que se iba a hablar. Ahora, ¿pueden ver cómo eso cuadra perfectamente con lo del hermano Jackson? ¿Pueden ver cómo cuadra exactamente con lo que dijo el hermano Billy? Nadie se esperó para conocer y saber. 52, noten. Inmediatamente después, la hermana Collins, ¿está usted presente, hermana Collins? Tuvo un sueño en la cual ella estaba aquí en la iglesia y había una boda a punto de efectuarse. Y cuando ella vio esto, vio que entró el novio muy perfecto, mas la novia no era tan perfecta, sin embargo, era novia. Bien, esa es la iglesia, y se estaba efectuando como un culto o la Santa Cena aquí, y parecía que estaba poniendo una gran cena, y le molestó a la hermana porque el hermano Neville estaba sirviendo una cena aquí mismo en la iglesia. Pero ella dijo que era la mejor comida que jamás había visto. Ella tenía mucha hambre, pero ella pensó que en el sueño que quizás él no debiera estar sirviendo así. Y entonces ella y el hermano Willard mejor se iban a ir al restaurante que se llama Ranch Hauser para comer. Y cuando se fueron, la luz del lado derecho se apagó. Ahora ustedes bien saben lo que es eso. Ahora, el alimento. La novia no es perfecta, mas el novio sí es perfecto. La novia aún no es perfecta, pero el alimento que se estaba sirviendo no era alimento literal. Era más bien el alimento espiritual
del cual han estado comiendo por mucho tiempo. Permítame detenerme aquí por un momento en ese cuarto sueño. 53. Hermano Fred Soman y hermano Vance Wood, ¿se acuerdan cuando estábamos en Arizona el año pasado, cuando estábamos cazando jabalíes y el señor habló? ¿No saben ustedes las cosas que él hizo perfectamente, mostrando las cosas que habrían de suceder mientras íbamos por el camino? Si eso es correcto, ustedes dos hermanos digan amén. Ambos hermanos dicen amén. Eso nunca falla. Y yo vi una visión mientras viajábamos cierto día. Una visión del Señor me llegó a mí. Y en aquel entonces, cuando yo llegaba a casa, yo me estaba preparando para viajar al exterior. Y cuando viajé al exterior, vi el costado de una nave, o más bien la orilla del mar de donde salen los barcos. Y allí había un hombre muy bajito, y él me dijo: hermano Branham, le he preparado un barco. Y era una canoa muy pequeña, como de 12 pulgadas de largo, pero era de un color blanco como la nieve. Y él me dijo: esto es para que usted cruce. Oh, dije yo, eso no es suficiente. Él dijo: navega como a 40 millas por hora, como a 64 kilómetros por hora, para arriba y para abajo por aquí. Eso es para arriba y para abajo por la ribera. Pero le dije: no puede llevarme al otro lado. Y luego él miró hacia abajo y dijo: viaje como viajan ellos. Y miré, y allí estaba el hermano Fred Soman y el hermano Vance Wood, sentados en una canoa pintada de verde y llevando su equipo de campaña. El hermano Vance tenía su sombrero doblado así, y el hermano Fred con el suyo doblado así en la punta. El hombre me dijo: váyase como ellos. Y yo dije: no, así no voy. Entonces el hombre bajito se dirigió a ellos, preguntó: ¿son ustedes barqueros? El hermano Vance respondió: sí. El hermano Fred respondió: sí. Pero yo dije: no lo son. Yo sí soy barquero. Y sé que no iría no más eso. Y estoy seguro que no iría de esa manera. Él dijo: ¿por qué no se va con ellos? Le dije: no. Bajito, allí en el muelle, era mi buen hermano y amigo, el hermano Arganbrit. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado: Señor, ¿es esta la señal del fin? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 54 al 63. Sí, hermano, yo le bendigo. Continuamos con la lectura. Es un mensaje. Señor, ¿es esta la señal del fin? Párrafo 54. Entonces di media vuelta, y cuando lo hice, resulta que el hombre, y regresé a la visión, y había un edificio pequeño pero muy largo. Y entonces una voz me dijo, y todos ustedes se acuerdan de esto, o cuando menos muchos, la voz me dijo: trae el alimento y almacénalo. Esa es la única manera de mantenerlos aquí. Y eso es les comer. Y yo había traído grandes barriles llenos de hermosas zanahorias y otras verduras, las más de la visión. Dije: ¿cuál es la? Yo con el hermano Andrés Bridge, juntos por las noches, yo les dije a los hermanos antes que sucediera. Le dije: ya no iré. No, pues, Evan, cuando vi la interpretación. Párrafo 55. Una noche, creo que el hermano vino a recogerme porque íbamos a pescar. Y me dijo que el hermano Ramírez me había estado llamando. Le dije: bien, aquí está. Me van a posponer. Muchas veces. Y no a través de Miner.
porque él es uno de los mejores amigos, pero ellos piensan que uno les va a predicar algo que no doctrina, entonces dicen que eso lo va a traer. Ellos dijeron, el hermano Argambrich me llamó y me dijo, hermano Brani, exactamente lo que el Espíritu me había dicho. Dijo, venga usted y traiga a su esposa porque no tendrá que predicar mucho, porque creo que solamente tienen programado para una sola noche y quizás no tendrá que predicar ni aún esa noche. Y le no, bueno, dice, venga usted y su esposa, vean, y si vienen, yo les llevaré a una excursión, su esposa y la mía, y juntos iremos con Cristo. Y quizás hasta la Palestina, y le dije, no, yo tenía una interpretación. Dije al hermano Fred y a los demás, le diré por la mañana. Pero mi esposa tiene que decir algo. Y cuando lo rechazó, entonces le dije, aquí está. No se puede decir que culto. Está bien viajar aquí en esta ribera en un solo culto, pero no es suficiente, aunque era blanca y buena como para llamarme a ultramar. El hermano Fred y el otro hermano representaron esto en la visión, representaron vaya como turista para divertirse, pero eso no era mi deseo, y el negar que ellos eran barqueros significaba que no eran predicadores, pero yo sí era predicador. Luego el alimento en aquel edificio largo y pequeño, yo no viajé al exterior, sino que más bien me moví a este edificio pequeño, y aquí mismo grabamos docenas de cintas de la pirámide y de todo eso para demostrar a la gente la hora en que estamos viviendo. Ahora, ¿comprenden eso con lo demás? Con los sueños. Este sentimiento aquí está. Este es el lugar. Párrafo 57. Noten. Luego, ¿qué cosa sucedió? Inmediatamente después de aquella cuarta visión, o más bien que como entraron, como contaron el cuarto sueño, se me presentó un hermano Parnell. Él se encuentra aquí en alguna parte, aquí está, y Billy no estaba, y el hermano estaba muy desesperado, creo que él es el de Bloomington o de Burford, Lafayette, y está predicando allá, y él tuvo un sueño y vino con el hermano Wood, y él le dijo, no puedo aguantar más esto, tengo que decirlo, tengo que contárselo al hermano Urana porque me está inquietando mucho. Ahora, Dios lo sabe, no hubo ningún otro sueño entre estos. Así llegaron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, párrafo 58. El hermano Parnell me dijo, he soñado algo muy raro, yo soñé que iba a celebrar una campaña allá y a la vez iba a ver unos cuantos aquí en lo que parecía ser una iglesia nueva. Y dijo que esta iglesia nueva, que no se explicaba la manera de cómo se formó, porque no había cooperación entre las dos, o algo así. Y dice que estaba parado aquí y pensó, bueno, yo he estado aquí, esperé y asistiré a los cultos. Y dice que un hombre pasó por el edificio vestido con un traje de color café, y tenía un libro, parecía que estaba escribiendo. Y él dijo al hermano Parnell, él dijo, esta es una reunión privada, es solamente para los diáconos y síndicos. Y en eso el hermano se sintió un poco resentido, así que se salió de la nueva iglesia, la iglesia que había sido edificada, o esta que había sido reparada o remodelada. Y cuando salió hacia afuera estaba nevando, había muy mal clima. Era tiempo de invierno y ninguna de estas personas sabía nada de esto. Párrafo 59. Y cuando él salió por la puerta, yo estaba parado allí, mirando hacia el oeste.
Él dijo, hermano Parner, no se sienta resentido. Yo lo voy a dirigir en lo que usted debe hacer. Y el hermano Parner y cualquiera de los demás más sabe que yo no les conté ninguna interpretación. Es ahora que lo digo. Sin embargo, yo estaba viendo la interpretación cuando ellos me hablaban. Hermano Parner, ¿notó usted lo rápido que me fui? Eso fue para no tener que contarle esto. Y regresé directamente, no le hablé al hermano Wood ni a nadie. Dejé el asunto quieto porque quería ver a dónde estaba llegando esto. Me han oído decir últimamente, estoy muy preocupado. Fue a raíz de todo esto. Y luego el hermano Parnell dice que yo le dije, hermana Parnell, comience a caminar y el primer lugar a donde usted llegará será Sephora. Lo cual quiere decir guión para aquí o algo así. Yo dije, pero no se quede usted allí. Luego siga adelante y próximamente se encontrará con una mujer muy anciana, pero no se detenga allí. Siga y hallará una mujer mucho más anciana. No se detenga allí. Y todo el tiempo mientras yo hablaba, estábamos caminando por la nieve juntos. Y yo le dije, siga hasta que se encuentre con mi esposa. Y cuando se encuentre con mi esposa, deténgase allí. Entonces él miró y se dio cuenta que habíamos salido de la nieve y estábamos en el desierto y yo había desaparecido. Y él miró hacia atrás y vio a su esposa sacando agua de un pozo con una bomba de mano. Y un ministro le estaba jalando para apartarla de la bomba. Ella lo estaba mirando a él y en eso él despertó. Párrafo 60. He aquí la interpretación de su sueño. Y yo bien se lo pude haber dicho aquella noche, pero mejor me despedí. En cuanto a Sephora, y una anciana y otra mucho más anciana, esas son iglesias. ¿Ve usted? Sephora. En realidad fue la mujer de Moisés, Sephora. Y notamos que yo le dije que no se detuviera en esos lugares. No importa cuán ancianas eran organizaciones. No se detengan en esos lugares. Ellas han vivido su tiempo, pero cuando él llegara a donde estaba mi esposa, la cual es mi iglesia, a la cual Jesucristo me ha enviado en este último día, aquí está, deténgase allí. Y yo me había ido al oeste. Tremendo. Párrafo 61. Luego la hermana Steffi, quizás no esté por aquí, porque ha estado internada en el hospital, no sé. ¿Está por allí la hermana Steffi? Sí, aquí está. La hermana Steffi vino a mi casa para que yo orara por ella antes de irse al hospital para una operación, para que Dios la ayudara y la bendijera. Y él ciertamente lo hizo. Y ella me dijo, hermana Brana, tuve un sueño muy raro. Yo respondí, sí. Y ella dijo, soñé que estaba en el oeste. Y yo, este es el número 6. Y ella dijo, soñé que estaba en el oeste y era un paisaje de colinas y cuando me fijé, noté allá sobre un cerrito estaba un hombre muy anciano con una barba blanca y muy largo y su cuello le cubría la frente. Perdón. Con una barba blanca y muy larga y su cabello le cubría la frente. Estaba vestido con una vestidura blanca como un manto y el viento le estaba soplando. Creo que así fue, correcto, hermana Steffi. Y ella dijo, yo me acercaba más y más y él estaba parado arriba de una montaña con una mirada hacia él. Estaba parado arriba de una montaña con una mirada hacia el oriente. Y dijo, yo pensaba, ¿y quién es que es este anciano? Y ella continuaba acercándose más y más. Y cuando llegó muy cerca, ella reconoció quién era. Era Elías inmortal. El profeta, parado allí, vigilando hacia el oriente. Párrafo 62. Ella dijo, tengo que verlo. Ella tenía una necesidad. Corrió cuesta arriba y se postró frente a él para hablarle con el nombre de Elías. Y dice que cuando ella habló, escuchó una voz que le decía, hermana Steffi, ¿qué desea usted? Y era yo, hermana Steffi. Su sueño se cumplió allí mismo.
porque inmediatamente después yo fui al Bisbee. Lo que usted estaba necesitando era la oración para asegurar que iba a pasar bien por la experiencia del hospital. Luego la señal de que yo iba a viajar hacia el oeste y estaría vigilando hacia el oriente por mi rebaño. Noten, cuando yo fui a Louisville y cuando regresé, al pasar por la entrada noté que había unos marcadores colocados cerca de mi portal. El señor Jones del ayuntamiento estaba caminando por la calle y me dijo: Billy, ven acá. Él dijo: tienes que mover esta entrada, toda está cerca de piedra y esta entrada. Y le dije: muy bien, Billy. Yo dije: yo lo haré. ¿Cuándo? Él dijo: yo te aviso, yo te diré cuándo. Él dijo: correcto, al comienzo del año van a empezar a hacer esto. Y yo dije, muy bien, párrafo 63 para terminar. Entonces entré a mi casa y mi esposa me dijo: tengo que ir a la tienda ahora mismo. Cuando íbamos bajando por la calle me encontré con Ray King, el cual es el ingeniero de la ciudad. Yo siempre le llamaba Oreja de Lobo, porque cuando éramos niños y salíamos a nadar juntos, en una cierta ocasión él le pegó a otro niño con un poco de lodo y desde entonces le llamábamos Oreja de Lodo. Bueno, él vive allí cerca como a dos casas los del hermano Bus, y entonces le dije: Lodo, ven acá un momento. Él dijo: muy bien, Billy. Él se acercó, yo dije: esa estaca que enterraste. Él dijo: Billy, se van a apoderar de todo esto por aquí, todos estos árboles y estas cercas y todo esto tienen que ser movidos. Yo dije: pero el ingeniero me dijo que mi propiedad llegaba hasta el centro del camino. Él dijo: sí, pero van a ensanchar la calle, de todas maneras van a tomar todo esto. Él dijo: lo mío también. Yo dije: bueno, pues el hermano Wood es un albañil. Y yo dije: lo voy a contratar para que me cambie todo esto. Él dijo: Billy, no lo toques, deja que el contratista lo haga. No es esa la casa pastoral. Yo dije: sí, señor. Él dijo: deja que él lo haga. Él dijo: ¿tú sabes lo que quiero decir? Yo dije: sí. Me alejé y de repente la cosa cuadró. Fui a mi casa y entré a mi estudio y busqué en el librito y allí estaba. No eran bloques de concreto, eran piedras. Dije: Meda, prepárate. Párrafo 64, hermano. Dios los bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo concluimos con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado: Señor, ¿es esta la señal del fin? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Nos despedimos con una oración, mis amados hermanos y hermanas. Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche, de conocer este mensaje. Señor, ¿es esta la señal del fin, oh Padre amado? ¿Cómo tu palabra tiene que ser cumplida? Cada mensajero, cada profeta vino a él con tu mensaje, oh Padre, y ellos fueron los que ejecutaron, oh Padre amado. De la misma manera es en nosotros, en cada uno de nosotros, porque no es coincidencia de que hayamos venido a escena, Señor, porque nuestros padres se pusieron de acuerdo. No, Padre amado, antes de la fundación del mundo, tú hiciste este programa, oh Padre amado, entonces podemos ver a través de tu palabra que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Oh, Señor, gracias por ese privilegio. Si hay un día más para nosotros, el día de mañana continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes. Te pedimos, Señor, que nos unjas a cada momento, Señor. Cuídanos, protégenos. Sabemos que tu palabra hace eso, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo.
Dios en el tiempo de fin. Hemos entendido, Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Intercesión, redención, restauración y juicio, siete edades, sellos, trompetas y bombas, de fiesta de la Pascua hasta fiesta de los y lo siento, Juárez.
la séptima trompeta.